Martes 26 de mayo en las mañanas del 5. Hoy te diremos cómo puedes acabar con esas molestas espinillas en un día. Hablaremos del por qué tu bebé se despierta tanto por las noches. Prepárate para ver un récord mundial roto en nuestro video tendencia. Las risas pueden cambiar tu mañana y para eso tenemos a nuestro experto, Chef el Vendedor. Tus avances noveleros y mucho más, solo aquí, en el programa que alegra el inicio de tu día, las mañanas del 5. Buenos días, bienvenidos una vez más. Hola a todos los hondureños y a todas las personas que nos miran en el resto del mundo a través de www.televicentro.hn. Buenos días, bienvenidos, iniciamos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy bien, Kenneth. Buenos días a todos en casita. Prepárense para disfrutar de todo lo que tenemos preparado para ustedes más adelante. Para aquellos futboleros, aquellos mañaneros que les encanta el fútbol. Sam Fútbol nos trae todos los detalles de ese, pues, tan famoso deporte. Buenísimo. También para todas las amas de casa, para todos los padres de familia, excelente información. Muchas veces les pasa que ustedes desconocen el por qué su bebé se levanta por la noche. Así que nosotros le damos los consejos para que lo ponga en práctica desde ya. Y por supuesto, arrancar hoy martes, chicos, con las últimas noticias de actualidad. Nos sentamos para iniciar hablando de fútbol, que más adelante estará Samuel, pues oficialmente ayer fue despedido Ancelotti del Real Madrid. Sí. Vos que sos madridista también, estamos esperando. Vi la noticia. Hay varias noticias fuertes, rumores, pero todavía no tenemos una contratación oficial en el Club Real Madrid. Es el noveno director técnico que despide Florentino Pérez. Wow. Tiene un récord impresionante. Bueno, vamos a iniciar con las notas de actualidad que, pues, tratamos de llevarles a todos ustedes lo que realmente está pasando en el mundo, que está en boca de todos. Y ahora mismo estamos hablando de un estudio científico que realizaron a varias personas. Las películas 3D te hacen despertarte el cerebro. ¿Qué creen ustedes con eso? Bueno, interesante. La verdad, en lo personal, no me gustan ver las películas 3D. No. Me incomodan los lentes. Preferís lo tradicional. Sí. Te incomoda mucho. Bueno, hay estudios científicos que revelan que al estar mirando una película en 3D, tu cerebro empieza a emitir señales que lo hacen estar mucho más despierto. Según los neurocientíficos Patrick Fagan y Brendan Walker, que dieron la tarea de experimentar al cerebro humano cuando se observa una película en 3D, y gracias a su curiosidad descubrieron algo que en verdad no esperaban. Y es que, como buenos científicos, recopilaron los datos de las lecturas en tiempo real que provenían de las personas mientras veían las películas en 3D. A partir de los resultados se dieron cuenta que estas experiencias aumentan las funciones cognitivas del cerebro y en algunos casos duplican los niveles de actividad cerebral en ciertos individuos. Lamentablemente, el incremento en la actividad cerebral es temporal, lo que significa que poco tiempo después de remover la estimulación, los niveles regresan a la normalidad, o sea que solo es durante se está viendo la película. En otras palabras, al ver una película en 3D es muy parecido al ingerir una bebida energizante, según las investigaciones de Fagan y Walker. Cuando el cerebro se encuentra en dicho estado, pues reacciona diferente, pero cuando le quitas la estimulación, ya regresa a su normalidad. Bueno, entonces solo es interesantísimo. Proceso que estamos mucho más atentos. Yo creo que cuando estamos viendo una película de ese tipo. Claro, pero podría ser bueno entonces utilizar la tecnología de 3D para algunas técnicas de enseñanza, ¿verdad? Para algunas personas que les cuesta más el aprendizaje, al tener el cerebro más activo, podría buscarse algunos métodos como aprender otros idiomas. Claro, no, yo creo que en lo personal eso va apuntando para aquellas personas, por ejemplo, que tienen la capacidad de pagar, por ejemplo, un televisor o un plasma inteligente. Los televisores inteligentes que hoy en día ya tienen esa opción, que ya vienen con los lentes. En lo personal, en mi casa hay uno y mi mamá lo utiliza con mi hermano para ver algunos videos en YouTube. Y él se mantiene mucho más entretenido, obviamente, para un niño. Es más interactivo ver esas imágenes, es más impresionante para él. Yo creo que para ese tipo de fines de aprendizaje va a ser muy favorable para que el niño se mantenga más despierto y más atento y no sea tan aburrido para él. Igualmente para los pequeñitos del hogar, Meli, que están, pues, en desarrollo, que están experimentando, y sobre todo que los padres están ayudándole a desarrollar esas habilidades, podría ser... Pero ahí entraría una controversia, porque hay muchas personas que no están de acuerdo, padres de familia, con que sus hijos estén pegados a una computadora o pegados a un televisor la mayor parte del tiempo. Yo creo que tendría que haber un equilibrio bien diferenciado, porque si no, entonces
La educación, la enseñanza se puede pasar al entretenimiento y a la pérdida de tiempo. Claro, pero tiene mucho que ver el contenido que ellos estén en ese momento viendo, que los padres puedan controlar esa tarde. Pero ¿cuánto tiempo lo vas a controlar? Sí. Ese es el detalle, o sea, hay que poner algunas reglas, porque yo puedo estar todo el día viendo películas en 3D. Claro, o sea, y pueden ser algo educativas. Que no, que me gusta, sí. Sí. Pero algunas cosas pueden ayudarte y otras no. Entonces ahí habría que hacer una diferencia, un equilibrio. Bueno, interesante el tema. Lo interesante es que el cerebro humano se estimula fácilmente. Ya pueden ver ustedes con bebidas energizantes, con películas en 3D, también otros estudios demuestran que los fuegos artificiales también, o sea, nos mantienen despiertos. Así es, incluso con hacer actividades que normalmente no las haces, y en este caso si sos de derecho, por ejemplo, tratar de hacer actividades con tu mano izquierda, y eso es una estimulación cerebral. Exacto, así, también sí. Los juegos de mesa, que es algo que nunca pasa de moda, los rompecabezas, por ejemplo. Lo del ajedrez. Hay algunos también, hoy en día yo sé que a los niños les encanta tal vez utilizar su tablet o su celular, entonces si en este caso su niño es así, pueden descargar, por ejemplo, algunas aplicaciones, algunos juegos mentales. Así es, hay buenísimos. Hay un montón en las plataformas, también en YouTube, en internet, que ayuda muchísimo al niño a que ejercite pues su cerebro. En este caso, estimulación temprana. Hay muchas maneras de hacerlo. Excelente. Muy bien, chicos. Y ahora sí, después de conocer lo último en la actualidad, estamos listos para conectarnos con todos ustedes en las redes sociales. Invitarlo a que lo haga. Siempre es muy bonito recibir desde muy temprano todos sus saludos, todas sus fotografías desde cualquier parte de nuestro país. Y nos conectamos en nuestra plataforma en Facebook de las mañanas. Así es. Así que muy temprano muchos mensajes. Pueden empezar a enviar sus fotos y sus comentarios. Ayer fue una fiesta blanca, hubieron muchos comentarios acerca de los libros. Muchísimos comentarios. Mira, aquí hay un claro ejemplo de esto. Milly Cruz dice, hola mañaneros del 5, desde Santa Cruz de Yohoa, Cortés. No me pierdo su programa y aquí les dejo un lindo recuerdo. Mira, les recuerdo que perdió el Motagua. Otra vez, todavía. También un saludito para Reinaldo López. Hola, mañaneros, un saludo para mi hermana. Para su hermana. Ya está hecho el saludo y un besito para ellos. Muy bien, también Ani Cruz Galea. Mañaneros, saludos a mi hermano Néstor. Que se pasen un lindo día. Y mira, qué lindo. Saludos a mi madre bella, porfa, nos dice Miriam Esther Castellanos. Así que bendiciones y que se la pase súper bien para su mami, que la consienta muchísimo. Siguen recordándole a los motahuenses que perdieron la final. Bueno, yo creo que ya. Sí, qué triste. Ya hay que darle la vuelta a la página, hay que prepararse. Viene otro torneo, vienen nuevos retos. El Olimpia y el Motagua estarán representando a Honduras en la Conca Champions. Eso es importante, así que mencionarlo. Hay que prepararse para grandes retos. Ya paramos de festejar, ¿verdad? Y también un saludo para todos los motahuenses que pues se han portado a la altura. Fíjate, no he visto insultos ni nada. La verdad que eso es lo importante. Eso es lo bastante importante, que la rivalidad se quede en la cancha y no llevarla fuera de los estadios, ni tampoco insultar a la gente. No hay necesidad de hacerlo. Así es. Muy bien. Y más mensajes para no dejar a nadie por aquí. Vamos a ver Julia Guerrero. Muy buenos días, mañaneros. Quiero que nos saluden hasta aquí a Puerto Cortés. Les deseo un buen día. Besitos. A todos. Y les mando un saludo. Saludos hasta Puerto Cortés. Nuevamente, vamos a hacer el saludo para que puedan observar la fotografía. Miriam Esther Castellano saluda a su madre, que hoy está cumpliendo años. Así que muchísimas bendiciones. No nos manda el nombre de la mamá, pero bueno, a la madre de Miriam Castellano. Bueno, felicidades a tu mamá, Miriam. También por aquí nos comparte la imagen otra mañanera, Yadira López Lago García. Saluditos para todos los chicos, se les aprecia mucho. Guapa, mira, posando ahí. Ahí así está. Besitos su y saludos. Para también Yadira Lagos, hola chicos, quiero saludar a mi madre por estar cumpliendo años. Les deseo muchísimos felicidades. Bendiciones, que la quiero mucho y los veo en el tablón Cedro, Francisco Morazán. Así que besitos para la gente hermosa que está pues sintonizándonos. Bueno, aquí estaba Cristian. Bueno, que él también se sumó, quiso participar para ser presentador, que lo conozco, es mi primo. ¡Ah, sí! Cristian, ya pasó la promoción, pero ¡saluditos! No te desanimes. No te desanimes, el viernes va a estar aquí con nosotros la ganadora. Cristian también está estudiando comunicación y publicidad, así que le eche ganas. Así que se siga preparando. Siempre adelante. Es el hermano de Jan B. Ah, bueno, un saludo para Cristian. El de los bohemios. Me imagino que debe ser fiel. Sí. Mañanero. Vamos a cerrar con Sabor y Motiño, Olimpia de corazón, campeones por siempre. Ahí está. Bueno,
Muchos mañaneros están conectados. ¿Escucharon ayer que el técnico del Olimpia, Héctor Vargas, dijo que la esposa a veces ni comida le hacía pues también la fiesta del 5? Pero que iba a llevar la casa también. Iba a llevar a Chepe, le iba a dar trabajo a Chepe. Bueno, sí, muy bien. Así que no lo culpamos por ser, bueno, la culpamos a ella, no la culpamos por ser fiel televidente de las mañanas del 5. Saluditos para ella. Le agradecemos por todo. Igual le puse un televisor en la cocina para que no cocinara y estuviera viendo las mañanas del 5. Multitasking a la vez. Excelente. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más. Las condiciones del clima para hoy todavía estamos esperando la lluvia, como esas aguas de mayo, ¿ah? Porque muy cierto, ya se nos fue mayo. La gente en el interior está desesperada por las cosechas, el fenómeno del Niño nos está afectando, pero más adelante vamos a conocer esos detalles. Ok, bien. Iniciamos, vamos a una pausa, ya regresamos. Al regresar llegan los chismecitos de tus artistas favoritos y luego la pasión deportiva para los mañaneros futbolistas con Sammy. En unos minutos estamos de vuelta. La farándula es presentada por Actimalta. ¿Quién dijo reto? Bueno, y estamos de regreso con mucho más, contentos de que esté disfrutando con nosotros hoy martes 26 de mayo y por supuesto con la mejor información en el mundo del espectáculo. Arrancando en el ámbito mexicano, así te es. Cuento, Loren, Gabriel Soto, un reconocido actor que también es un amateur en el boxeo, lo practica hace muchos años, pero él comenta que se quiere retirar del cuadrilátero porque ya se siente viejo para practicar este deporte. Si bien sabemos, Gabriel Soto, que es un gran aficionado al box, incluso le encanta practicarlo como deporte, él admite que ya a sus 40 años ya no se siente tan joven para entrar al cuadrilátero. Él comentó en una entrevista en exclusiva, a mis 40 años ya estoy viejo para el boxeo, pero apoyo a jóvenes talentos que tienen las capacidades para hacerlo y que no tienen los recursos para dedicar su tiempo a entrenar, señaló el actor mexicano. También Soto comentó que él reveló a su mujer, Geraldine Bazán, que no le gusta para nada que él practique el boxeo. Sin embargo, ella lo apoya, pero no le gusta, obviamente, cuando él está en el cuadrilátero, le está golpeando, en claro. Este caso, el contrincante. Yo creo que es una opinión completamente válida. Es, en este caso, su pareja que está viendo que sí. Está siendo enfrentado junto a otra persona. Pero bueno, él ya reconoció que ya tiene 40 años, no es la edad, obviamente. Por lo menos se admite hasta los 35 años de edad. Por supuesto, y sobre todo, Meli, que se requiere de muchísimo tiempo, muchísima energía para poder, pues, entrenar. Las horas de entrenamiento de este tipo de deporte son muchas y es muy rígido. Necesita, pues, estar también de la mano de una dieta o tener a la mano una dieta estricta. Entonces, claro, tendría que, en este caso, solo dedicarse al box. Y él también tiene proyectos en telenovelas, claro. En películas, así que no tiene el tiempo, pues, disponible. Ese es otro punto, pero qué bueno que lo disfrute, que lo practique como un hobby. Pues, como un hobby, como un pasatiempo, eso es importante también. Y claro, como esposa, pues nadie va a querer ver a su pareja golpeado. Esos son los resultados de ese deporte, pero bueno. Exactamente. Ahí está, entre otras notas nos vamos al espectáculo estadounidense y en este caso, pues, una información le queremos compartir acerca de Taylor Swift, esta cantante estadounidense guapísima. Muy linda. Joven, talentosa, está triunfando, Meli, le está yendo súper bien en la vida profesional y sobre todo ahora que lanzó su disco 1989, así fue como lo tituló, y en el aspecto personal pues no se queda atrás, ya que está teniendo un torrido romance con Calvin Harris. Este es un cantante de DJ, bueno, es un DJ, se dedica a la música electrónica, sin embargo no todo es miel sobre hojuelas. Y es que la rubia ya sufre por una nueva traición amorosa. De acuerdo a varios medios norteamericanos, la intérprete de Bad Blood no tiene suerte en el amor. Y es que una vez más, pues, fue traicionada. Esto según, pues, varios medios, como te lo dije. No fue que ella lo afirmó ni ha enviado un comunicado de prensa para, pues, confirmarlo, sino nada más son especulaciones por parte del músico británico que la engañó unos días antes a la entrega de los premios Billboard Music Awards. Así que, bueno, lastimosamente Taylor Swift no lo tiene todo y su vida no es tan perfecta como uno lo piensa. Varios amigos de la cantante, entre ellos Selena Gómez, que nosotros, pues, les hemos contado, ellas tienen una relación muy cercana de amistad y se quieren muchísimo, le han advertido de la fama de conquistador, en este caso
de este cantante. De Calvin Harris. Sí. Lamentable para Taylor Swift, lastimosamente ella no ha tenido tanta suerte en el amor. Antes de andar con Calvin Harris, ella estaba saliendo con otro cantante, Josier, que es muy, en este caso, muy distinto a ella, comentaba. Por eso no funcionó la relación. Ahora por picaflor, Calvin Harris, bueno, está teniendo los resultados que ella probablemente quería. Al parecer lo vieron como muy cercano a una chica y no se les pegó en ningún momento. Salieron de la fiesta, de la reunión en donde ellos estaban y se fueron en el mismo automóvil. Lamentable para Taylor Swift. Pero bueno, es una chica muy joven, tiene toda la vida por delante. Claro. Estamos seguros que alguien va a salir por ahí. Entre otras noticias, alguien que no le está yendo nada bien, pues a la cantante, a la princesa del pop, Britney Spears, en este caso, que ella podría suspender el lanzamiento de su disco debido a una canción con la cual hizo el dueto con Iggy Azalea, Pretty Girls. Así que el nuevo disco de Britney Spears podría no salir a la venta este año y todo por culpa de esta canción. Aun y cuando causó mucha expectativa, que es la canción que estamos escuchando en este momento. Sin embargo, la respuesta de sus seguidores y de todos sus fanáticos no ha sido la esperada. Recordando uno también de los sencillos de Britney Spears que se mantuvo un par de horas como número uno en las plataformas de streaming, la disquera en este caso podría cancelar el lanzamiento del disco para este año. A pesar de que Britney Spears dijo que estaba trabajando lentamente en su nueva placa discográfica, pero que sí podría ser lanzada este año. Incluso ella también esperaba que saliera en este mes de mayo. Algunos medios españoles, algunos medios estadounidenses indicaron que el material se podría retrasar hasta el próximo año. Así que la disquera en este caso comentó que ese es un fracaso, esta canción de Pretty Girls, y no era lo que ellos esperaban. Iggy Azalea, que aparece también en el video, yo creo que tampoco tuvo el impacto que ella quiso. En qué extraño, porque esta chica también, recordemos que la vimos pues con J-Lo haciendo el dueto de Booty, esta canción que sí tuvo muchísimo éxito, las dos son muy buenas. En este caso, Britney Spears y Iggy Azalea son dos cantantes reconocidas que ya tienen una trayectoria, lastimosamente ahí le falló con esta canción. Claro, no, y también yo creo que tampoco funcionó bastante bien, fue una combinación en la que Taylor Swift sacó su canción Bad Blood, donde también salen mujeres muy guapas, en este caso muchas modelos de Victoria's Secret, y la canción de Pretty Girls tiene ese mismo giro musical. Entonces la gente obviamente se inclinó por este caso, por la canción de Taylor Swift. Bueno, a ver, y no alcanzó la posición número uno, como lo es el premio Billboard. Que se espere un poquito más. Yo creo que Britney Spears necesita trabajar aún más, y yo creo que un paso más rápido, está trabajando muy lento, y recordemos que estuvo pues por un buen tiempo inactiva, está total, está recuperando, está de nuevo pues agradando a sus seguidores, y creo que con un trabajito más o un impulso que le dé más, se va a levantar. Claro, y también que Britney Spears a sus inicios, como la chica dulce que toda la gente le encantó, pero obviamente ella es una mujer un poquito mayor, yo creo que se hizo un golazo al meter a Iggy Azalea en esta canción, sin embargo no fue favorable y todo se va a retrasar para el año 2016. Pero si a usted le gusta la canción o ya la escuchó, cuéntenos en las redes sociales para todas las chicas que son fanáticas. Hay mucha gente en nuestro país. Por supuesto, Meli. Vamos a continuar con mucho más. Esto fue lo último en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, todos los caballeros que disfrutan del fútbol, y para todos los madridistas, Loren. También. En este caso. Samuel Martínez está listo, Meli, con toda esa información. Así que vamos contigo, Sammy. La farándula fue presentada por Actimalta. ¿Quién dijo reto? Buen día, mañaneros. Saludos para todos. Vamos a iniciar ya con el ámbito del fútbol en San Fútbol. Y bueno, el Olimpia sigue celebrando la obtención del título número 29. Y ayer la directiva, comandada por el presidente del equipo Albo, el licenciado Ferrari, el equipo olimpista, se reunió para celebrar y hacer un brindis de la obtención del título número 29, que consiguieron el pasado domingo cuando derrotaron al Motagua en la serie de las finales. Escuchemos las declaraciones del máximo dirigente del Olimpia referente a este tema de la celebración y del brindis del equipo olimpista tras la obtención del título el pasado domingo ante Motagua. Yo quiero decirles que la Copa 29 es una copa especial, ¿verdad? Mucho aspecto, ¿no? Creo que
el equipo hizo una gran campaña en todo aspecto en los últimos 6 meses. Logramos esta copa, que es la más significativa, por supuesto, que es la Liga Nacional. Logramos también la Copa de las Reservas y logramos la primera Copa Presidente. Pero lo importante es que cada uno de los que está acá ha contribuido de una u otra manera para el éxito de esta organización. Yo me siento orgulloso de todas las personas que me han acompañado a través del tiempo, en los últimos años también, con el club más prestigiado del país. Quiero agradecer al cuerpo técnico actual, tanto del equipo mayor como del equipo reservas, por el magnífico trabajo que han hecho. Por la 29. Ahí está el brindis de los directivos, de los máximos jerarcas del Olimpia, después de la obtención del título. Como dijo el licenciado Ferrari, una de las mejores temporadas realmente del Olimpia. Obtuvieron el título de reserva, ya tercero consecutivo, obtienen el título de liga, obtienen la Copa Presidente, accedieron a cuartos de final de la Conca Champions. De verdad, una brillante temporada del equipo olimpista, que a propósito solamente es superado en Centroamérica por el Comunicaciones, el equipo que más títulos tiene, que tiene 30, el equipo Comunicaciones de Guatemala. Olimpia tiene 29, va a ir por el título número 30 en la siguiente temporada. Ahora vámonos a España, porque la noticia que dio mucho de qué hablar fue la destitución ya de Carlo Ancelotti como técnico del Real Madrid. Ancelotti, que permaneció en el cargo apenas durante 2 temporadas, llegó en junio del 2013 reemplazando a Mourinho. Logró la Copa del Rey y conquistó la 10ª Champions para el equipo merengue. Además consiguió el título de clubes y la Supercopa de Europa. Real Madrid, que es uno de los equipos más fuertes del mundo. Pero al mando de Pérez, de Florentino, no existen proyectos, únicamente los resultados. En 12 años de gestión que lleva el presidente pasaron 9 entrenadores. Del Bosque, Queiroz, Camacho, García, Remón, Luxemburgo, López Caro, Pellegrini, Mourinho y ahora Ancelotti. Ahora se está pensando en que es muy probable que el nuevo entrenador de Real Madrid, sea Rafa Benítez, un entrenador que ha tenido éxito en el Liverpool, ahora se encuentra en el Napoli, podría ser el nuevo entrenador del Real Madrid, es casi probable, aunque también se habla de Jürgen Klopp, pero Jürgen Klopp parece que va a tomarse un año sabático, entonces es casi probable que Rafa Benítez sea el nuevo entrenador, de nuevo entrenador del equipo del Real Madrid. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Vámonos a Italia, ya con campeón, que es la Juventus, pero se tiene que definir quién es los equipos que van a acompañar a la Juventus a la Champions, y ya confirmado será la Roma. El equipo de la Roma derrotó 2-1 a la Lazio en el Clásico Romano. El primer gol fue de Iturbe a los 72 minutos. Vemos algunas aproximaciones del equipo lazial. Esta muy buena jugada del equipo de la Roma, que estuvo luchando durante mucho tiempo a la par de la Juventus. Al final no le ajustó el centro y ahí llegaba Jordevic para poner el empate del equipo de la Roma. Y en el segundo tiempo el Lazio presionó. Vean esta jugada. La pelota al fondo de la red. Cabezazo y el gol. Pero venía aquí el definitivo 2-1. Jan Gamimba ponía el 2-1 y le daba el triunfo al equipo de la Roma. Quedó derrotado al Lazio y lo dejaba con las manos vacías. Hay una celebración de Totti, que se puso una camisa de burla al equipo de la Lazio. Game over, ya que el equipo lazial no pudo acceder a la Champions. Ya la Roma clasifica a la Champions, tuvo una muy buena temporada, un equipo que no tiene la inversión como equipos como la Juventus o el Milan o el Inter, pero consiguió acceder a la UEFA Champions, que es como un campeonato para este equipo de la Loba. Así que despedimos el segmento de Sun Fútbol, mañana con más información. Vamos a la pausa comercial, no se despegue, seguimos aquí en las mañanas del 5 con más información y más entretenimiento. Preparamos
para este caluroso martes con el estado del tiempo. Y toda la gente tiene una anécdota que contar en la pasada del día. Ya regresamos a las mañanas del 5. El estado del tiempo es presentado por Lipton. Vive el optimismo natural. Y gracias a Lipton Ice Tea, hoy martes 26 de mayo vamos a conocer la condición del tiempo para las principales ciudades de nuestro país. Arrancando aquí en nuestra capital, continúa la temperatura bastante agradable, la máxima para el día de hoy, martes 28 grados centígrados y la mínima de los 17, cielos parcialmente nublados para el día de hoy, con cero probabilidad de lluvia. En la zona norte de nuestro país, como pueden observar, la temperatura será bastante alta, así que a tomar las precauciones necesarias, 33 grados centígrados en su máxima y la mínima de los 22 grados, y la temperatura podría descender en horas de la noche hasta los 20 grados centígrados. En la bella ciudad de La Ceiba van a poder disfrutar de un clima bastante cálido, muy agradable el día de hoy, 30 grados centígrados en su máxima y la mínima de los 24, cielos parcialmente despejados para el día de hoy, con cero probabilidad de lluvia. De inmediato le contamos a toda la gente que está disfrutando, por supuesto, en el paraíso terrenal de nuestro país, la bella isla de Roatán. Cielos parcialmente despejados para el día de hoy, nubosidad casi en un 55%, 28 grados centígrados en su máxima y la mínima de los 28, y la temperatura podría descender en horas de la noche hasta los 25 grados. La zona sur de nuestro país completamente despejado, como pueden observar, la temperatura muy alta el día de hoy, 34 grados centígrados su máxima y la mínima de los 28 grados el día de hoy. Así que todos en la zona sur a disfrutarlo, y para cerrarlo, en una ciudad más lindas de nuestro país, en la zona del occidente, en la bella ciudad de Santa Rosa de Copán, cielos parcialmente despejados para el día de hoy, 31 grados centígrados la máxima y la mínima de los 18 grados. Así que a tomar las precauciones necesarias y disfrutar, por supuesto, con nosotros hoy martes en las mañanas del 5. El estado del tiempo fue presentado por Lipton. Vive el optimismo natural. Bueno, excelente. ¿Qué te parecen las condiciones climatológicas, Kenneth? Seguimos esperando la lluvia, sobre todo en las zonas del interior del país, para que no se vayan a perder las cosechas de este año. El fenómeno del Niño afecta de esa manera, ¿verdad? Retiene la lluvia y después deja venir aquel montón de agua, y es donde vienen las inundaciones, así que esperemos de que pueda llover ya. Sí, se necesita agua, y sobre todo también aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo, que tomen las medidas de prevención necesarias para estar preparados. Bueno, vamos a irnos rápidamente a interactuar con todos ustedes utilizando el hashtag del día de hoy, y para ello nuestro compañero Eric Chavarría, Loren, nos manda la pasada. Vamos. Tiene todas las impresiones de nuestros fieles mañaneros. Hoy en la pasada preguntamos a nuestros amigos, ¿dónde o quién me gustaría que me invitaran a? Andrés, una pregunta. Me gustaría que me invitaran a... ¿A qué? Un plato de comida. ¿Qué le gustaría comer, señor? ¿Frijoles? Carnita. ¿Con qué más? Y cuajadita. ¡Ay, qué rico! ¡Santos! ¿Novedades, mi cabo? ¿Ninguna? Ninguna. A ver, señor, me gustaría que me invitaran a... ¿A qué quiere que le invite? A ver, un fresco. Fresquito. ¿Grande o pequeño? Grande. ¿Heladito? Heladito. ¿Con hielo? Con hielo. ¿Qué más? Con un pancito. Sí, va. ¡Daniel, el travieso! Sí, sí. El travieso. Daniel, me gustaría que me invitaran a... A un viaje a Islas de la Bahía. Con este sol, qué rico. Qué rico caería. A poner trigueño. Exacto. No, ni modo, pero... Con todo y suegra, con todo y suegra. Con todo y suegra, de todo modo. ¡Eso, que viva la suegra! Así es. Estoy con mi amiguita... Carol. ¡Ay, qué bonita, Carol! Me gustaría que me invitaran a... ¿Un crucero? ¿Un crucero? ¿Con quién? Con mi novio. ¡Ay, qué romántico! ¿Cuántos años tiene tu novio? 21. ¿Y tú? 21. ¿Dónde? ¿El crucero dónde? A cualquier lado. ¿Al río Choluteca? No. Estoy con este papá soltero. ¿Cuál es tu nombre? Dalton Vargas. Dalton te llamas. ¿Y él? Anton. Anton, él se llama Anton y vos. Anton y yo, Dalton. ¡Ay, mire usted! ¿Y te gustaría que te invitaran a...? A ir a pasear.
¿Con todo y niño o que te cuiden el niño? Todo y niño, que me lo cuiden también. Esto fue lo que nos dijeron nuestros aleritos y aleritas. En el hashtag de hoy en la pasada, me gustaría que me invitaran a... Bueno, excelente. Mira, me gustaría que me invitaran a... Bueno, ahorita, ¿qué sería? ¿Un buen trago de café? Un buen cafecito, un capuchino, sería ideal. Ideal para poder iniciar este martes, aunque ya lo iniciamos, pero el café... Nunca es tarde, disfrutar de... Te da más energías. Sí, importante. Cafecito. Bueno, mira, las personas que viven en el interior se levantan y su tacita de café no falla. Qué rico, y se levantan tempranito, Kenneth, a disfrutar de ese café tostado, de ese café típico cinco y media de la mañana, 5 de la mañana. Y con tortillita y cuajada. Sí, delicioso. Bueno, ustedes coméntenos a través de las redes sociales, ¿a qué le gustaría que lo invitaran? ¿Que lo invitaran a qué? Utilice el hashtag del día de hoy y coméntenos. Nosotros queremos café. Si es digno de mandarnos a dejar café, pues lo esperamos. Bueno, ¿qué te parece, Kenneth? Si por mientras buscamos un cafecito, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Así es, ya volvemos. Procura coquetearme más. Cuando regresemos hablaremos de esos bebitos que se despiertan frecuentemente por las noches. Y no olvides utilizar el hashtag de hoy en nuestras redes sociales. No te despegues de las mañanas del 5. Es un dilema. To my heartbeat sound. We fell in love. Y estamos de regreso con muchísimo más. ¿Y sabía usted que Enfagrow Premium contiene DHA, hierro, colín, yodo y zinc, que son los neuronutrientes esenciales para ayudar a la memoria, apoyando el desarrollo mental de sus niños? Así que usted puede adquirir desde ya Enfagrow Premium 4. Bueno, Kennedy, ya estamos en este segmento que es el de los consentidos de la casa. Y hoy nos acompaña una muñeca, mira, Sofía Castro, de apenas cuatro meses de edad. Está chiquitita. Pequeñita. Gracias a su madre, Angélica, y a Franklin Castro, que vienen desde la colonia Cerro Grande y nos traen a esta pequeñita princesa. A este angelito, Kenneth. Loren, vamos a hablar acerca de por qué nuestros bebés se despiertan en la noche. Es algo que a todos nos pasa, ¿verdad? Obviamente después de una temporada, de la temporada de los primeros meses, que sí, es difícil adaptarlos a la rutina, toman pecho cada 2, cada 3 horas, entonces es muy difícil que en ese momento no nos desvelemos. Sin embargo, ya cuando llegan a una etapa en la que han superado y tienen una rutina, en muchas ocasiones se pueden despertar por la noche y hacer que cambie toda la rutina que ya tenemos con ellos. El problema principalmente, Loren, radica en la falta de seguridad que pueden sentir los niños a veces, en la falta de afecto, en la falta de cariño que pueden sentir a través de nuestros padres, y también en que pueden, los niños no pueden volver a dormirse. Muchos de ellos les cuesta mucho conciliar el sueño una vez que se despiertan y empiezan a luchar nuevamente con el sueño, y es aquí el grito y oración y todas esas cosas. Nos ha pasado casi a todos los padres. Entonces, hay algunos tips que les pueden servir para que ustedes los pongan en práctica. El primero es darle la confianza, darle la seguridad, estar con ellos antes de dormirse. Si podemos hacer una rutina, cantar con ellos. Hay quienes hasta hacen un baño, Loren, antes de ir a la cama. Orar o rezar antes de dormir. Sí. Todo esto es muy bueno, porque a nuestro hijo le va a dar esa seguridad que necesita. Se va a sentir tan cómodo y tan seguro que muy difícilmente se levantará en la noche. Así es, importante también establecer horarios en nuestro hogar, Kenneth. En el caso de que los pequeños pues ya están, ya más grandecidos, ya puedan comprender, establecer esos horarios para que ellos los puedan cumplir, y esas normas, para que en la noche no se estén despertando y no tengan que estar llamando a los papás para que puedan volver a dormirse. En el caso de los pequeñitos, en este caso, pues, como nuestra invitada de hoy, que solamente tiene 4 meses, es un poquito más complicado, porque ellos están, pues, adaptándose a al exterior, adaptándose. Los padres también tienen que darse cuenta que en este momento, pues, es como más
más complicado por los horarios de sueño que los tienen diferentes. Diferentes, pero hay esta... es recomendado también el entorno que rodea a nuestros hijos sea el más óptimo a la hora de dormir. Nos referimos a, por ejemplo, su pañal, que esté cambiado, que esté seco antes de dormir. También que las condiciones del clima sean favorables. Eso es obviamente, sumamente importante. Si hace mucho calor, no vamos a ponerle algo, a abrigarlo demasiado, ¿verdad? Si vivimos en una zona como las zonas de la Ceiba, de Tela, de la zona del sur, en las islas que hace mucho calor, hay que tratar de usar ropa de algodón y ropa fresca, lo más posible. Si vive en unas zonas como en Copán, en La Esperanza, que el clima es mucho más frío, pues ahí entonces sí tenemos que usar ropa muy abrigada para que el frío no vaya a despertar a nuestro hijo o el calor sea cualquiera de las dos condiciones, ¿verdad? Eso es muy importante. Y si podemos acondicionarle una habitación, pues fresca sería lo mejor. Así es. Da igual una habitación confortable. Muy seco todo lo que tiene que ver con él, sus pañales, todo, para la hora de dormir y revisar prepararlo. Eso que tú mencionaste del baño, creo que es una de las actividades que realizan muchos padres y que les funciona muy, muy bien, que relajan a los niños y los, bueno, y permite que ellos duerman perfectamente. La luz es preferible que sea una luz tenue. Tenue, por lo menos los primeros meses. Ya después se puede acostumbrar a dormir sin luz, pero al inicio es muy difícil que... Hay quienes lo hacen, ¿verdad? Pero es muy difícil que al inicio el niño se acostumbre a dormir sin luz. De hecho, esto le puede generar algo de inseguridad. Así es. El hecho de despertarse y no mirar nada, entonces es mejor tener una luz tenue para que él recuerde su hábitat, dónde está en su habitación, con su familia. Y obviamente, Loren, el punto cuando los estamos dejando, los estamos entrando en la rutina, cuando los estamos llevando a la rutina, es que aunque lloren en la noche, si todo está bien, si el pamper está bien, si el niño comió y todo, es no ir, porque si no, se va a hacer algo eterno. Así es. Es mejor dejarlo llorar. Al inicio, que se acostumbren. Y después no tener más problemas con esto de las rutinas. La bolsita. Bueno. Mirá qué linda, se portó muy bien. Si usted quiere que su bebé nos acompañe, solo envíenos la foto y su contacto a nuestro correo electrónico lasmananasdel5@televicentro.hn. Vámonos rápidamente con Samuel, que ya está listo con el video tendencia del día de hoy. Estaba muy interesante. Muchísimas gracias, chicos, por tan buenos consejos para los consentidos del hogar, pero en este momento nos vamos a conectar en las redes sociales con todos ustedes, que nos encanta recibir sus mensajes. También pueden conectarse con el hashtag del día de hoy. ¿Listo, Sammy? Facebook. Vamos a leer los mensajes, vamos a conectar el... También en el Twitter, para todos los tuiteros, @lasmananasdel5. En el Instagram también, no hay excusa para no estar interactuando con todos nosotros. Y también para las personas que también disfrutan de la mañana del 5 en su oficina, pueden conectarse en la plataforma de www.televicentro.hn. Y utilice el hashtag también. También conectados con todos nosotros. El hashtag es... ¿Qué te gustaría que te invitaran? ¿Qué me gustaría que me invitaran? Sí. ¿En este momento? Ahorita, ya. Ay, un cafecito. Un café. Como que todo el mundo quiere café. ¿Vos? Hoy, no, yo quiero comer así comer. Bastante. Sí, con una chuleta grande, así, con una tajada. Y un licuado. Fíjate que tenemos un problemita, no podemos conectarnos a de Cristela, nuestra. Ahí arriba. ¿Sabes? Quiero enviarle un saludo a un amigo que se llama Kevin Rodríguez, hasta San Pedro Sula también, que está viendo el programa. Está conectado, pero no puedo. No, mira. Bueno, más adelante. Tal vez vos, porque yo no se puede. Mira, ahí hice el intento. Ahí vamos a ver. A ver. Se vuelve a conectar. ¿Ves? No, ¿ves? Razón. No soy yo del problema. Bueno, pero usted sigue enviando su mensaje. Ahí vimos varios mensajes ya. Sigan enviando su mensaje a nuestra fanpage, que es Las Mañanas del 5. Ahí está, no, tenés razón. Pero más adelante nos vamos a conectar con todos ustedes.
Mientras tanto, Sammy, vamos a continuar disfrutando de las mañanas con los mejores consejos, pero nos vamos a ir a la pausa comercial. Hoy tenemos consejos bastante buenos, sí. Sammy, y para todos aquellos chicos jóvenes, por ejemplo, que les salen, bueno, las espinillas muchas veces no saben cómo quitarlas, remedios naturales. Excelente. También viene un video tendencia súper buenísimo, porque rompe un récord Guinness. Y cuando algo rompe un récord Guinness, porque debe de ser interesante. Así que no se lo pierda. No se lo pierda. Después de la pausa, continuamos aquí en la mañana del 5. Al regresar te mostraremos el paseo más largo en aerotabla que se haya registrado. Y es martes, no te cases ni te embarques. Mejor ríe con Chepe el Vendedor. En unos minutos estamos de vuelta. Bueno, y hablando de desconectar la mente y volverla a conectar para ser más productivos, el día de hoy tenemos unos consejos muy interesantes. Hablábamos al inicio de cómo científicos han descubierto que el cerebro se puede estimular mirando películas en 3D durante ese espacio. Bueno, hoy tenemos unos consejos para que ustedes puedan darse cuenta también de cómo se puede hacer mucho más productivo el tiempo, no engañando nuestro cerebro, sino haciéndolo más dinámico. Y con simples actividades que las podemos hacer cotidianamente, Kenneth, incluirlas dentro de nuestra lista de actividades que hacemos día a día. Y la primera de ellas, básica. El ejercicio. Sí. Importante hacer un poco de ejercicio, aunque sean 15 minutos, si usted lo puede hacer en la mañana o sea en la tarde, hágalo. Esto va a ser muy importante porque va a estimular a su cuerpo. Así es. Aparte va a poner a circular toda la sangre. Recuerde que la mayoría de los trabajos de hoy en día requieren mucho estrés, requieren mucha concentración. Entonces es algo que va de la mano. El ejercicio es importante y básico. Y otro punto importante a tomar en cuenta, y esto sobre todo en el área laboral, si estamos pues en nuestro trabajo, abordar la tarea o hacer aquella tarea que creemos que es la más difícil. Así es. Suele pasar que tenemos una lista de actividades por hacer o de pendientes, Kenneth, y dejamos la que creemos que es más difícil por último o la estamos pues posponiendo. Postergando. Lo correcto es iniciar con esa tarea. Así es. Sacar esa tarea, y una vez que usted saque esa tarea, sentirá que las demás son mucho más fáciles. Ahora, la tercera es desconectarse un poco de las redes sociales cuando usted esté muy ocupado. Si usted está cargado de trabajo, desconéctese, sí, porque no perderá su tiempo, que debe de ser productivo, ¿verdad? Solo revisando la vida de los demás, ¿verdad? Entonces, en ese momento hay que desconectarse de las redes sociales. Ya tendrá usted tiempo para poder conectarse con la página de Facebook de las Mañanas del 5, que está todo el día activa, pero cuando esté trabajando específicamente en esa hora, desconéctese un poco. Para sí, que pueda ser es importante concentrarse en las tareas laborales en este caso. También otro punto importante, y como lo hemos recalcado muchísimas veces, alimenta tu máquina. ¿A qué se refiere esto? Pues a un buen desayuno. Si iniciamos el día con un buen desayuno, vamos a tener todas las energías necesarias para poder realizar todas las actividades, vamos a tener esa actitud, vamos a andar con esas ganas de hacer todo lo que pues en un día se realiza normalmente. Así es, desconectarse de las redes sociales también implica desconectarse del internet, de los servicios de datos. Hay que desconectar el WhatsApp o al menos quitar los servicios y silenciar las conversaciones de los grupos, por ejemplo, que son las que más distraen. Se ha comprobado que usted puede perder hasta 3 horas en un grupo, Loren, solo contestando mensajes. Sí. Es una pérdida de tiempo, entonces desconecte su teléfono al menos en el tiempo que va a estar, y también si usted tiene un navegador, una computadora, aléjelo del internet, cierre todas las ventanas y enfóquese únicamente en su trabajo para poder ser más productivo. Otro punto importante, Kenneth, y que bueno, en mi caso yo lo hago, es organizarme los domingos. Generalmente ya por la tarde, noche, hago una lista de cosas pendientes que tengo para la semana, incluso las compras. Organizarnos nos va a ayudar no solamente pues a iniciar el lunes con esa actitud, no vamos a estar acelerados, no vamos a estar desesperados porque no encontramos algún objeto o alguna tarea que teníamos que llevar, sino que estamos bien organizados y distribuidos. Así es importante. La organización es pilar, y también fijarse objetivos concretos. Así es. Loren, es fundamental. No ande merodeando, no ande rodeando algunos objetivos que no le van a llevar a ningún lado. Defina qué es lo que necesita hacer, y entre más corto plazo lo define, mejor es, porque usted puede ver resultados que lo van motivando a definir su productividad. Ejemplo, necesitaba hacer una presentación para el martes
Empezó el lunes, el martes está terminada, usted sigue realizando los objetivos de la semana y sigue automotivándose. Claro. ¿Verdad? Es algo fundamental, fijarse los objetivos y ser concretos, nada de estar haciendo. A veces perdemos demasiado tiempo. Esto es para las personas que pasan, que su trabajo requiere navegación en internet. A veces tienen más páginas abiertas que no tienen nada que ver con su trabajo que lo que realmente necesita. Cierre todas esas páginas y ponga objetivos concretos. Excelente. Y hablando de trabajo, ¿quién es de este otro consejo? Va a servir mucho para aquellas personas que están, pues, que trabajan en oficinas muy cerradas, que pasan mucho tiempo sentados frente a la computadora. Así es necesario que se levanten, que caminen, pues me imagino que pues puede salir si le dan permiso. Sí, si le dan permiso, aproveche a salir pues un rato. Eso es saludable no solamente para usted, porque estar sentado por tanto tiempo no es bueno para su salud física, pero para su salud mental es necesario que usted se relaje y se despeje por lo menos unos 10, 15 minutos. Que reactive la circulación, sí, en el cuerpo también. Pare, se haga algunos ejercicios de estiramiento, salga a caminar un poco, al menos a la cafetería, si hay cafetería, o enfrente, despéjese un rato y regrese. Hay algunos que salen a hacer otras cositas, ¿va? Como que no es bueno, nada saludable, como no, salen a fumar, pero sí, esas cosas no. Lo recomendable es que salga, se distraiga un rato, camine y regrese. Cada quien pues encontrará manera de desestresarse. Hay una muy práctica también. Te vas al baño y te mojas las muñecas con agua helada. Deja que te caiga el chorro de agua helada y vas a ver cómo eso te ayuda bastante. Excelente. Y te relaja. Porque la circulación a veces se pone caliente con el agua helada. Se baja un poco. Incluso hasta platicar con pues su compañero de trabajo un ratito, unos 10 minutos, eso le va a ayudar a despejarse. Y luego retoma sus actividades laborales. Recuerde que si usted es un trabajador productivo y eficiente, va a tener algunos privilegios dentro de su oficina y nadie le va a poder reclamar el hecho de que usted se tome unos minutos para descansar porque cumple con su trabajo. Al final del día no es quién pasa más tiempo sentado detrás de una computadora o detrás de un escritorio, sino quién es más eficiente y quién resuelve más rápido. Así es. Si yo puedo hacer mi trabajo en 6 horas y tengo 2 horas para descansar, porque no hay ningún problema. Excelente, sí. ¿Vale? Así que con estas prácticas, estas actividades muy fáciles que podemos tomar en cuenta nosotros al día a día para poder ser más productivos, nos va a ayudar a sentirnos bien, a dar resultados positivos en nuestro trabajo y, por supuesto, a mantener nuestra mente despejada. Así es. Vámonos ahora, sí, con el video tendencia del día de hoy. Ya está listo Samuel Martínez. A ver qué nos trae. Sammy. Interesante eso, de verdad. Muy interesante. Esperamos que la gente haya tomado nota de eso porque realmente es... Es importante, ¿verdad? A veces nos estresamos bastante. Totalmente. Hay cositas pequeñas que nos pueden ayudar a ser más productivos. Más productivos y estar más relajados. Sammy, ¿te ha pasado a vos, por ejemplo, a veces en tus tiempos en los que estás en tu casa, que te puedes quedar hasta 3 horas en la computadora solo viendo videos? Sí. Vos sos un youtuber. Yo soy un youtuber, sí, me encanta. Imagínate que hay gente que lo hace en el trabajo. Pues nunca van a avanzar así. Totalmente, sí, es muy cierto. Tienes que dejar a un lado eso y muy cierto, y en la computadora se te va el tiempo más rápido. Bueno, hablando de cosas, de tecnología, fíjate que el video tendencia de hoy es realmente interesante y nos está dando la pauta de que ya el futuro está... cerca. Ya, bueno, más que el futuro, la tecnología de esa que mirábamos en películas o que mirábamos en los supersónicos, principalmente. Cuando vi este video, me acordé de los supersónicos. Vean este récord Guinness que se ha roto, ya un récord Guinness que ya se ha roto, con este aerodeslizador o esta... podría decirse... Esta aerotabla. Así mira, es, el canadiense Katalin Alexandru de Duru logró recorrer una distancia de 275,9 metros, algo así como 905 pies más 2 pulgadas, para lograr un nuevo récord de título Guinness para el vuelo más lejano por un hoverboard. Wow. 275 metros. Es el increíble material de archivo. A continuación, Katalin alcanza una altura de 5 metros en su tabla prototipo, cubriendo una distancia de más de 2 veces la de 2 campos de fútbol de tamaño completo antes de aterrizar con suavidad en las aguas del lago Oreau en Quebec, Canadá. Afirma que la máquina que él construyó y diseñó en el transcurso de 12 meses se puede utilizar en cualquier lugar y puede alcanzar alturas de miedo, dice. Él le gustaría explorar potencialmente en un futuro más cercano. Ahí cae, no fue tan agradable la caída, pero
pero impresionante. Él mismo la construyó. Catalán tenía que alcanzar una distancia de más de 50 metros para establecer un título de Guinness. Y recorrió 275.9. Ahí está. Es impresionante, ¿no? Un cuarto de kilómetro, bastante. Un cuarto de kilómetro, un poco más de un cuarto qué de kilómetro. Excelente. He visto otras, Samuel, solo que esta, la propulsión era aérea, pero he visto otras que se propulsan con el agua. Sí. ¿Las has visto? Sí, están sí, bastante son impresionantes. Pueden estar mucho más tiempo. Sí, lógicamente, pero esa, con esas no te puedes... Exacto, con esas no te puedes transportar de un lugar a otro. En cambio, con este... Y hay que ver la seguridad. Eso es muy importante. ¿Cómo hacer que caiga? Exactamente. ¿Cómo hacer que caiga? Y también recordar que esto es un prototipo y todavía no se va a poder estar desarrollando para la venta común. Porque acordate que, como vos dijiste, la seguridad es muy importante. Y una corriente él, de viento, por ejemplo, te puede dar vuelta. Y lo ves a él en ese momento, él buscaron un lago porque era el lugar más seguro, claro, para caer el agua. Sin embargo, si hubiera caído, aparte de caer en el agua, creo que se hubiera hecho mucho daño en esa tierra. Tabla voladora. Se hubiera dañado totalmente. Es un prototipo que está funcionando, al igual que los drones. Vos los ves, algunos caen bruscamente, otros van cayendo... Ya el ser humano está jugando con las leyes de la física. Sí, totalmente. Entonces ya podemos hacer ya con los automóviles, ya se están desarrollando automóviles. Bueno, ya medios de transporte más económicos. ¿A vos te recuerdan los supersónicos? Sí, a mí me recuerdan a Iron Man, como le dije. Ah, sí, también. No, pero eso ya es otro nivel. Impresionante. Pero sí, estamos muy cerca. Estamos muy cerca de ver cosas. Mira, lo que el hombre avanzó en 100 años, en el siglo pasado, en no tecnología, lo había no lo había hecho en 5.000 años. Sí. Pero lo que el hombre ha avanzado en estos 15 años de este siglo, avanzó más de lo que avanzó en 100 el siglo pasado. Así, que... así también se nos ha aumentado también la población mundial. Sí, exacto. Sí. Más de 7.000 millones de personas. Entonces, hay que tener cuidado con el aumento de muchas cosas. Contaminación, sí, violencia, todo eso, exacto, todo eso genera plagas. Siempre, hay pros y hay contras, ¿verdad? Pero por eso el ser humano tiene que seguir no solo evolucionando tecnológicamente, sino que también mentalmente para que el planeta y podamos vivir en convivir totalmente. La solución no es buscar otros planetas como han estado haciendo hasta ahora, sí, para vivir, sino que ya tenemos cuidémoslo. Nosotros no vamos a ir a Marte. No vamos a ir a Marte, ¿verdad? Todavía no. Nosotros no, tal vez nuestros nietos. Tal vez probablemente. O los nietos de Melissa. Tal vez. Podría ser. ¿Listo, Sammy? Gracias. Excelente. Por el video. Está bien. Despedimos el video de tendencia de hoy y seguimos en la mañana porque ya viene tu amigo. Tal vez ya está recuperado ya. El día es que le tiene que recuperar. Buenísimo está eso. Excelente, me encanta. Roatán, tal vez no era una de esas plataformas, pero se hace mucho, como tú lo dijiste, Lore, el flyboard, que son dos propulsores. Con agua. Es a presión. Te cuento que en Roatán, mi esposo Richard tuvo la oportunidad de hacerlo y me contaba que se requiere muchísima fuerza en las piernas para poder estar en equilibrio. Después porque te puedes desviar. Vos te imaginás que puedas estar en tu casa, agarrar una tabla voladora ya vengo. Y voy a Telecentro y gas. Sí, ¿sabes qué? En ese caso, en ese caso también se va a tener que rediseñar, claro, también las carreteras, sí, ya no serían las vías, ya no existirían vías. Oye, el tráfico aéreo tendría que tener algún control. Sí, a puro como los aviones. Sí. Tendría que haber una torre de control que diga, autoriza, Loren está autorizada para utilizar la coordenada 5 a la pero actitud. Solo 3 minutos antes salir de tu casa. Sí, sí. Pero sí me imagino que vas a... Funcionaría muy bien. Yo sería feliz. No sería tan libre como lo que hace... el tráfico de Fuerzas Armadas. Vos llegarías a tiempo, ¿verdad? Uy, hombre. No, sí, he llegado a tiempo. Creo. Sí. Es cierto. No sería tan libre como Iron Man. No estoy seguro que no sería como Iron Man que sale y empieza a disfrutar y sube y baja. Habría que haber un control de tráfico porque no. De navegación, sí. De navegación. No, es imposible. Si no se puede ni controlar el tráfico. Terrestre sería lo mismo, Meli. Tendrías que no estar. Por ser negro. Autorización para salir, por favor. No, autorización. No, autorización. No. Sí, llegaría con la excusa, Melissa, de que no le autorizaron a aterrizar. O me imagino que habría las vías destinadas para eso. Sí, sí, ya. Estuve dando vueltas en el aire, estuve dando vueltas y nunca pude aterrizar, que además no me dieron autorización para hacerlo. Suena bien. Yo creo que a Chepe le gustaría algo así también. Tal vez nuestros hijos, ¿verdad? Pueden ya ir a la universidad
en este tipo de tecnología. Igual el problema que el problema no que porque también... en el 2017 ya el carro, el prototipo de carro volador sale comercial ya. Sí. Va a poder comprar un carro que se convierte en avión. Sammy, si ¿vos viste la actualidad. Los supersónicos? Me imagino que sí. Sí. Que me recordó a los supersónicos. Todo. Pero aparte de la tabla, con el carro vas a poder ya llevar a tus hijos por aire. Sí, exacto, exacto, sí. Solo va a ser así y ya van a venir en cápsula, así como en Dragon Ball. No le va a hacer así, pues me voy, tira las llaves así y ¡pum! Te va a salir el carro. Bueno, para allá vamos, ojalá que sí, ¿verdad? Para allá porque vamos. Hay cosas que hace tiempo eran fantasía para nosotros. Sí, los teléfonos celulares. Los celulares eran. Fíjate que hay un se llama Grunchel Oficial. Un youtuber muy bueno que habla de cosas de volver al futuro. Ajá. De regreso al futuro, sí. Que ya existen. ¿Ya existen? Que ya existen. Ok, está haciendo como un sí, análisis. Es un análisis de cosas que ya existen. Cosas que ya existen. Sí, no, interesante. Jamás yo a mis 5 años imaginaba ver una tableta electrónica. O un dron también. Eso me parece una innovación también. Buenísimo. También hace poco vi una noticia de un televisor que se despliega solo en las paredes. Que es, bueno, es como un cilindro, un tubito, y uno lo despliega y se abre. Ah, se pega así como... Y se pega en la pared. Wow. Bueno, chanfle Batman, diría. Está avanzando la tecnología. Usted sigue enviando sus mensajes. Y Chepe sigue todavía vendiendo cola de caballo. Sí, Chepe no es muy tecnológico. A propósito del hashtag, ¿ves? El hashtag que es, ¿qué te gustaría que te invitáramos? Café, dijeron ustedes. Nosotros con quién era yo pedí café también. Dijimos un café. Bueno, sí. Cafetero, ¿y vos? Bueno, no, yo dije una chuleta con tajada. Tengo hambre ahorita. Costeña. Ahora, ¿oh? No importa. Sammy, de la Ceiba. 10 de la mañana. Ceiba, de allá por el estero, en la Ceiba. Saludos a los amigos de la Ceiba. Oye, mira, hablando de la Ceiba. Quiero enviar un saludo a los amigos de Tocoa. ¿Cómo estuvo el carnaval? Espectacular, impresionante. Hay unos amigos de Tocoa que son fanáticos del programa. Y así va, y con sombrero, ¿va? Yo miro el programa. Besitos. Saludos. Nuestros amigos de Tocoa. Y que les encanta es precisamente el que viene ahí, ¿ves? Ay, ay, ay. Ya pero mira, ya la MB. Oye, lo que dice. Lo que pasó, lo que pasó. Lo que pasó. No, es que ya otro día. Ya estuvo, ya. Ya pasó. Eso ya pasó, ya pasó, ya ahora pasó. Ahora todo con la selección sub-20, ya pasó. Que viene el Mundial de Nueva Zelanda. Ya viene el Mundial de Nueva Zelanda y ya la selección se está preparando para la Copa. Eso pasó. Su hígado ya se recuperó también. Y ese sombrerito de viejito pica, ¿no? Hermano, usted no me vuelve a decir bolo a mí en la vida. ¿Por qué? Yo soy borracho, pero no bolo. Bolígrafo. Chepe, ¿por qué andas así tan domingo? Ayer, barboncito. Una pata aquí, ¿viste? Ah, lo que pasa, mire, yo lo que pasa es que ando así como medio barboncito porque me quiero hacer el candado. Ah, sí. ¿En serio? Para callarme esta boca porque a veces hablo demasiado y tengo problemas y después y te hay problemas. ¿Cómo estás, Chepe? Pero no voy a tener la barba como tiene un amigo mío que lo quiero mucho, que lo amo. Le voy a dar un pico ahorita, por favor, señor. Tiene una barba, tan especial que a él le agarra hasta liendre esta barba. Mire. Qué bonita la barba de este hombre, parece piquito, el turco. Piquito en el cachete. Ah, pico en el cachete, amigo, vamos a seguir. Ahí está. Me puyó. Me lijó la cara ahorita con esa barba que tiene ese hombre. Sí, fíjate que. Sí, ¿sabes ah, que... pero está mi gato también, que tiene una batalla. Ah, mi gato. Está mi gatito también. Y a Pujol. A ver. Ah, pico gato. Para mi gatito. Este es el gatito que nos caza los ratones aquí en el set. Tiene limpio aquí el set de este bandido. No hay ratón que mire, ratón que se la... ¿Sabes? Son increíbles porque se rasuran y andan así. Hoy sí, se rasuraron. Él se rasuró a las 8 de la mañana y a las 8:30 ya tenía la barba y el candado ya hecho de nuevo. Es increíble, ¿eh? No, ah, ¿cómo estás, Chepe? ¿Qué traes hoy? No, ya. ¿Te pagó el profesor Vargas lo que le debía? Es duro. Dijo se va a mirar que va para los estados. Pero yo le voy a cobrar al licenciado Ferrari si no me paga él. ¿A que te lo eduque el salario? Sí, rebájele el salario. Mire las imágenes, pero no aparecía. No. Ayer, gracias Rubilio muy 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 amable, el caballero. Ayer me vino a buscar a la recepción y me dejó la camisa. ¿De quién estamos hablando? Es que del profesor Vargas invitó al brindis. No pude porque tuve sesión con la directiva. Ayer nos sentamos con Pedro Atala y los Gutiérrez y comenzamos a hablar sobre el proceso nuevo de Motagua. Ya tenemos pláticas con Eric Andino. Ya está en las filas de Motagua y por ahí andamos buscando otro central. Vamos a invertir mucho en el equipo. Mira, aquí tenés un talento. No, hombre, después del reto de ya estamos buscando un extranjero. Qué ofensiva, Melina. O sea, como que sí, Melissa, si vas a llevar algo de Motagua, lleva algo bueno. No es cualquier papá. Lo del reto de ayer. Ah, bueno, eso no era nada. Sí, lo siento. Eso no, que la felicito. Es herida. No ganaron. Bolea, va. Eso no era nada. ¿Verdad? Felicidades. No hacen nada. Un buen grupo. No, mira, hablando en serio, contanos a quiénes traes. ¿A
quiénes traes? No, no, estamos en búsqueda todavía, ahorita. Estamos con eso. Sí, estamos en búsqueda. Sí, correcto, estamos en búsqueda. Ahorita no, en serio, estamos buscando ahorita ciertos jugadores. Sea de aquí de Liga Nacional. Aquí tenemos a Cristiano Ronaldo. Sea de extranjero, todavía no sabemos. Ya, papá, no sé. El chino, al parecer, el chino ya se nos va. Se nos va, se nos va para el Zaprisa. ¿Sabes quién se va? Escuché, Rubilio. Y también... Uy. No, no, con Rubilio he hablado ahorita. Y ¿cómo se va? Se va a mantener, ey, se va a mantener. ¿Te conté los planes, Rubilio? ¿Qué traes hoy? No, ayer me enseñó los moretes que le hicieron. Ay, me lo golpearon. Oye, Sousa, te lo ¿sabes lo quiere traer oye, un amigo? Fabio casi me lo mata. Estoy morado, no, en la rodilla. Ay, no, lo partió ¿sabe, bien ¿sabes feo. ¿Sabes qué? Debes decirle a Pedrito que le renuevan el contrato. ¿O tiene todavía no, el contrato? No, tiene como tres años de contrato. Luca Gómez, no, estamos en veremos ahorita. Estamos así como piedra, papel o tijera, unos tres ya. ¿Se queda se va piedra, papel o tijera? ¿Uno se va o se queda? Ey, no, ¿qué traes hoy? ¿Qué traes hoy? Mira, yo como vos sabés que me le pegué duro al chef Aquiles y yo le dije, enséñemele, yo quiero su hermano, cocinero, pues. El chef Aquiles, no, me le pegué y le dije, yo quiero que me enseñe a hacer unos platillos, pero unos buenos platillos. Ajá. Y esto te conviene mucho a vos porque yo los ando vendiendo y ya mira qué buenos platillos te vas ¿qué a quedar, traes? Te vas a deleitar con estos platillos, mira qué buenos platillos, qué lindos platillos que me enseñó a hacer el chef Aquiles. Ah, esto, o sea, no sabía no, que era alfarero. Estos son de porcelana. Vos se lo pones en la mesa, se lo pones en la mesa a Richard y ya sí. Le tenés, mira, ay, diferentes platillos. Mira, cosas, Richard, hoy te hice diferentes platillos. La comida, pues después veremos cómo la hacemos, le decía. Pero vos ya le tenés los platillos en la mesa. No, pero estos son iguales. ¿Cómo van a ser iguales? No está bien lo que tiene. No. Pucha, ni a cortar cebolla aprendiste con el chef Aquiles. Pues. No, ¿quién aprendió a cortar cebolla es ella? Y no corta, no puede cortar cebolla. ¡Ay! ¡No! ¡No, maldición! ¡No! No lo ¿sabes qué significa eso? No. Jamás vas a poder aprender a cocinar en tu vida. No, ¡nunca! Ya es ¿qué hiciste? No, pero Dios no se quebró. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡No, no lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! Sí. Es malo. Es malo. Oye, te pudieron música, es malo. Música de funeral. Se murió el plato. Se murió el plato. Lo mató. Ay, chefe. Un plato tan especial. No. Lo acaba de matar Loren Mercadal. No, sobrevivió. No, está vivo. Está vivo. Sí, no lo toques. Ay. No lo toques. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Sí, mejor que otra persona porque les puede pasar la mala suerte. Ok. Ok. Te desgraciaste en el plato. No. Te paseaste en el plato. ¿Qué hiciste? Mira, ve. Chefe. Eso significa que esta mujer no puede cocinar. Mírale qué bonita la camisa que anda hoy. Es que le diste tres platos. Pero mírale la camisa que anda hoy. Mira qué bonita, de superhéroe, de Batman, de Superman. Mira vos, está súper mantenido, la Mujer Maravilla. Y está el otro, el murciélago con patas. ¿Y cómo va a aprender a cocinar si solo sigue siendo superhéroe? No, superhéroe. Chefe. Chefe, el viernes te voy a traer una burrita. Hecha por mis manos. Ah, hecha por tu. El viernes no. ¿Qué le vas a echar? ¿Qué le vas a echar? ¿Y por qué mejor? ¿Y por qué mejor no conseguimos una estufita y la preparaste aquí? ¿Ah? Queremos ver que Loren Mercadal el viernes nos va a preparar. Sí. Me va a preparar una burrita. Una burrita, no vengas a salir ahí con caviar y con no, no burrita, no me vayas a traer frijoles, huevo en torta. Loren le pone sushi a la burra. Va mal ahí. No, no. No, mira, no, la burrita de Loren Mercadal en la mañana. Huevo light. No, mira. Plátano te la voy a... light. Plátano light, sí, le va a frijoles poner. Frijoles light. Le va a poner al huevito, le va a poner manzana, minimito y todo. Y cacahuate. Y todo, y cacahuate. Mira, y almendra. Te prometo hacer la burrita. Y le va a poner un bote con agua. Escucha, no, escuchen, por favor. De mi casa. Escuchen. No, aquí la hacen. No, aquí. Porque es que... No vayan a salir como ayer que no traían la camiseta del Olimpia. Pero mira que, mira que. Pero están diciendo que lo van a hacer. Mira que, y que Loren Mercadal es DJ. Y porque estén los platos, mira. Ya rápido no, entonces, te otro plato. Mira que quedó así, le quedó haciendo así. Entonces aquí lo va a hacer. Aquí no cualquier cosa menos cocinera, hasta DJ menos cocinera. Mira, casi te echas el plato. Las tortillas no, las tortillas que no las haga, pero sí, frijoles, huevo en torta, choricito y ella te va a armar la burrita. Las dos tortillas arriba y las dos tortillas abajo. Aguacate. Ahora bien, no solo se trata de hacer la burrita, se trata de que le dé el sabor, a ver si ella puede cocinar. Porque si el huevo no lleva sal. O el plátano está todo quemado, no le vamos no, a dar. No, te va a quedar. Pero lo vas a hacer aquí, ¿verdad? Dígame sinceramente. ¿Qué aceite vas a cocinar? Una burrita. El viernes dijo que le iba a hacer el aceite. ¿Cuántas veces aceite en su vida usted ha cocinado? ¿Cuántas veces en su vida? Varias. Así cocina. Sí. ¿A
¿Alguna vez a usted le tocó cocinar? Es buena picando frutas, por eso traen bolsita, aquí hay un montón de frutas. No, no, pero si no querés, yo no te la doy. Si no querés. No, yo quiero que el viernes. Espérate, usted me lo va a hacer aquí. Lo va a hacer aquí. Ah, bueno. Aquí le vamos a cocinar tu frita. Vaya, es más, un aplauso. Es más, yo sé que no puede. Yo sé. No voy a traer. Yo sé, mi amor. Vas a callar. Sí, vas a callar bocas y no solo por hacerlo, sino que porque todos van a disfrutar del sabor. Voy a traer, o sea que el jueves que no venga la gente de la Recoleta, porque Loren va a cocinar. No, no, no. Que venga la gente de la Recoleta. Yo voy a traer el viernes. Es que ella va a tener una receta. Oye, les voy a enseñar, vamos a hacer aquí algo. No, sí. Una sola plata. No, chefe metiéndose en la plática y todo. Hey, mundo, vos, en su oye, la canción que te pone, ¿no? La de Ratatouille. La de Ratatouille. Y la mujer de la está bien, y le ponen esa de fondo. Escúcheme, pero ¿qué opina que Meli también sea mi asistente? ¿Cocina? No. Melissa es catadora. Sí. ¿Y por qué ocupas comadre para cocinar? Es que en la cocina a uno le gusta estar platicando con alguien. O sea que vas al baño y ocupas a Melissa también. En la cocina. Para todos necesitas comadre. A ver, aquí todos quieren comer las bonitas que va a hacer Loren. Sí. Bueno, perfecto. Espérate, esto es traerte un cartón de huevo. Porque aquí hay como 20. Solo va a ser una burrita y comemos todos. Sí, sí. Mira cómo le hace, mira cómo le hace licor. ¿Cómo le hace? Le dice, ¿quieren probar toda la burrita de Loren? Dice, y le hace. Como, qué asco, Dios mío. No, mentira. No. Mi amor, yo pongo. Todo, yo sé que vos lo haces. Yo sé que sí vas a poner la mano al fuego, pero yo sé que vas a salir con dos huevos. No vas a salir con huevos, tenés que traer una docena de huevos. No. Yo voy a traer los frijolitos para mí. Tiene que verse. Y usted los va a machucar con el vasito, le va a dar el sabor, le va a poner el condimento a la pimienta. Los huevitos en torta. Los huevitos, va a hacer tostones también. Es el aguacate frita, fácil tostones. Porque el aguacate ya viene la tortita, hecho. Ay, ya viene hecho. Ah, y nos va a moler las tortillitas no, también. Chévere, no, no, eso no. Ya tortillas si no ponen. Sí, no, tortillas, no, sí. No. ¿Para qué va a moler si aquí no hay un molino cerca? Yo por eso voy a emigrar de este país porque no hay apoyo, bro. No hay apoyo. Tira mi segunda, men. No, chévere. ¿Cómo va a moler si la niña? No. Yo voy a traer la masa. No, no. No, traemos la tortilla. Si ni conoce el maíz crudo. Ni conoce el maíz crudo. Si lo conoce. ¿Alguna vez vos te has molido, Loren? Sí. Fuiste, llevaste la paila de maíz y la llevaste al molino. No, sé sincera. Sí. En Olancho, fíjate que mi abuelita, ella tenía la costumbre de hacer tortitas recién hechas. Y ahí va Loren descalza. Pero tu abuelita la hacía, no vos. Yo te digo vos. No, yo es iba que, mira, a es que ese no es el punto, no divaguemos. Loren va a venir a hacer los frijoles, el huevo y va a hacer los palos abuelita. De mango, Loren. Ah, ¡ojo! Ahí está. ¡Ojo, mira! Y hay que traer... Ya vas a ver, mira, que no, del lado. ¡Ojo! Mira, y hay que traer el papelito aluminio para que les envuelva. Y ahí está. Mira Loren Mercadal, sabes que yo cocino desde los 8 años. Bueno, ¿te parece que juntos la hagamos? Desde los 8 años, no, bro, si es que si yo no, lo hago, voy a hacer. No, bro. Si es usted la que va a cocinar, usted es la que me va a demostrar, yo no tengo que demostrarle nada. Y en estufa de gamba. Señora aquí presente, desmiéntame, yo le dije, ¿puedo hacer torrejas sí o no? Sí, y lo hice. Y lo hice, señora, ¿y cuánto me tardé? Media hora. ¿Y me quemé? No. ¿Y le gustaron? Estaban bien ricas. Se las comió para decir los dos con el papá vieran. No, y quiera Dios. Le cayeron ahí como monstruos. ¡Rau! Con Don Miguel. Un saludo a mi padre que siempre te ve. Un saludo para él que ayer me mandó unas imágenes bien fuertes ahí, papi Miguel. De esos padres. Burlándome de mí. Y el ingeniero dijo: no chulen al rival. Cuidado, Miguel. No me chulees. No chulen al rival. Por favor, no chulen. Bueno, entonces al rival. Queda eso. ¿Va? El viernes, la Loren. Mira qué bella, mira qué bella. Voy a ignorar todo esto. Esto mira ya qué pasó. Bella, esto no existe. Esto ya es historia. Ya aquí estuvo. Y ya pasó. Yo le voy a ayudar a Loren. Y también, sí, gracias. Si Loren lo hace bien, le vamos a regalar una máquina de coser. ¿Te parece? Lo vamos a regalar con todo y hilo, porque aquí, sí. Yo tengo una máquina de coser. Perfecto. ¿Está interesada en ella? Sí, aquí muy la tengo, porque aquí la ando, la máquina de coser. Ahí la andas. Esta es una máquina de coser, una olla que le digo que usted puede coser lo que usted quiera aquí. Viene con el hilo. Pero usted se pregunta ahí por qué viene con el hilo. Porque usted echa aquí los frijolitos y los coses. Vos echas los huevitos aquí y los coses. Y ahí, el viernes ahí vamos. Entonces le vamos a dar esta olla. Fíjate que esta olla. Es cafetera, vamos, para hacer café. Ustedes no me van a creer, pero esta la dieron en Ciudad Blanca. En Ciudad Blanca, eso.
Allá en la Mosquitia. Allá en la Mosquitia hallaron esta olla. Y yo, como andaba escarbando por ahí, me hallé la olla y le dije: esta olla es mía, porque yo la hallé. No, que propiedad, que no sé qué, el patrimonio, que cuál patrimonio. Yo me la llevo a vender. El que tiene hambre, le digo. Chepe, fíjate le que. Le vamos a dar esta olla a Loren y nos va a hacer un cafecito el viernes en esta no, olla. No, ya está bien. También parece ni callar esto, pero. Pero bueno, Loren, nos vas a hacer un cafecito o un 2000 en ella. Vamos a ver si puedes hacer un 2000. No, mira, la mira. Burrita se acompaña con un café. Ah, pues aquí vamos a hacer el cafecito. Aquí. Y vamos a ver qué tal le queda ese cafecito. Bueno, listo, entonces. Demasiado pues, ya para mí. No voy a traer la demasiado, bolsita. Ya no pidan más. No es café ya. Instantáneo, es café. Café, bolsita, café del pan. Mira, Kenneth. Mira, ahorita esta mujer que llegue a la casa. Invitado, no más terminando el programa. Se va a meter a Google. Se va a meter a Google. Va a googlear cómo se hace un huevito en torta. Cómo se hace un platanito frito. Cómo se prepara la fridera. Cómo se prepara. Chepe, ¿cómo se hace un café? Espero que sea el viernes. Para aprender. Y va a estar cocinando y va a estar con el papel aquí. A ver, son dos de aceite y dos de sal y así va a estar. No, mi amigo el chef Miguel también me puede dar algunos consejos para que quede más. No, es que no busques a nadie. Si yo cuando aprendí a cocinar yo no le preguntaba a mamá. Es más, yo tiraba los huevos así con todo y cáscara, así me los comía. Ah, ¿sí? Sí, hasta pollito me los comía. Bueno, listo, entonces. Ahí está. El viernes Loren va a hacer una burrita. Y nos va a hacer un café en esta olla. Un café de bolsa. La lavas bien porque está un poco tilosa del fogón, pero. No hay problema, la lavas. No hay ningún problema. Vamos a traer. Vamos a disfrutar. Nadie come el lunes. Perdón, el viernes. El viernes. Nadie come el viernes. No desayunen todos. Como que van a donar una pinta de sangre. Todos vengan en ayunas, porque se van a morir de hambre. Listo, yo les recomiendo. El viernes burritas para todos. A ver, un aplauso para Loren. Mire, Loren aceptó el reto muy bien. Voy a contar los más muertos de hambre de aquí, de la producción. Ajá. Bueno, mire, Flipper es que pidigüeño. Los más muertos de hambre, allá está mi amigo Miguel Icona. No, pero Miguel. El más muerto de hambre. Sí. No, sí, Peluche el más tranquilo. Por allá atrás, Denio. Otro es de los que arrasa con todo. Y Tulio no digamos, ¿va? Y no digamos José Luis Sánchez Suman. Y José Luis Sánchez Suman también, que yo no sé a dónde le cae la comida. Y la vez pasada habían hasta la barba le da de comer. Habían cuatro platos así de costillitas. Parecía como cuando metían. ¿Vos viste Jurassic Park? Cuando metían la vaca y sacaban los huesos. Así ni más ni menos, así pasaba. Bueno. Bueno, listos entonces. Da reto para el viernes, de verdad, mi amiga. Ojalá. Ahí está. Saludos para Licona. Ellos son los fanáticos número uno de Loren. Alexis está ahí también. Loren en los retos, siempre están pendientes de ella. Van a ser los espero que no les falle. Va. Ese hombre tiene 150 años. ¿Cómo se mantiene? No lo sé. ¿Sabes qué? El secreto cuando vino el ingeniero ya estaba. Es más, no había fundado el canal y él ya estaba construyendo el edificio aquí. Ya estaba esperando otra. Bueno, listo, entonces vámonos a la pausa. Y vamos a regresar. Porque Loren el viernes hace burrito. ¡Hacemos burrito! ¡Comemos de gratis! ¡El viernes comemos de gratis! Lo que pasó entre tú y yo. Lo que pasó. Al regresar, nos conectamos con Eric el Matatán Chavarría y su reportaje especial de hoy. Ya regresamos. Y estamos de regreso con mucho más lista junto a Loren para darle unos excelentes consejos del día de hoy gracias a Cierto. Y nosotros le aconsejamos si tiene el chance de por lo menos dormir una hora el mediodía, es muy efectivo para sentirnos relajados y descansados y también mejora nuestro rendimiento en un 34%. Excelente, un buen consejo Meli que les podemos dar a nuestros televidentes es que antes de cada comida se tomen un vaso de agua. Eso le va a ayudar pues a llenarse, a sentirse más lleno y no comer en exceso. Aparte que el agua es súper beneficiosa para nuestro organismo. Excelente. Y también si a usted le gusta cuidar de su alimentación y de su salud, por ejemplo, si usted va a comer frutas, lo preferible es que usted lo acompañe con otra fruta. Hay muchas personas que le agregan miel, le agregan granola. Si bien es cierto, le quitan los nutrientes que en este caso pues las frutas ya tienen. Excelente. El ejercicio ayuda a liberar endorfinas, Meli, que nos hacen sentirnos súper bien. Aparte con Kenneth mencionamos al inicio que es importante para liberar el estrés, para mantener pues esos niveles controlados y por supuesto para vernos
muy bien físicamente y emocionalmente. Excelente. Y si usted muchas veces, por ejemplo, entre comidas pasa con mucha hambre y no encuentra algún alimento para saciarlo, algo que es bastante bueno es el cacao de chocolate. Nos ayuda a ese sentimiento, esa sensación de llenura. En este caso no picamos entre comidas muchas veces esas comidas que no tienen, por ejemplo, los nutrientes, y también nos ayudan a sentirnos llenos durante todo. Excelente. Y un consejo para todas las chicas: si quieren lucir unas axilas impecables, solamente tienen que hacer una pasta con bicarbonato y un poco de agua. La pasta tiene que ser homogénea y luego aplicarla en la zona afectada, en este caso dejarla unos 10 minutos y luego retirar con abundante agua. Y para todas las chicas que muchas veces en la etapa, por ejemplo, del periodo menstrual, que padecen muchísimo de los dolores, es muy importante que cuiden su alimentación, se alimenten de aquellos, por ejemplo, nutrientes que son altos en potasio, que tienen muchísimo calcio. Por ejemplo, la espinaca y los frijoles son vitales. Y vamos a disminuir esto. También los remedios completamente naturales, por ejemplo, el agua caliente, un paño caliente, favorece muchísimo y el dolor disminuye casi en un 56%. También se recomienda un té de manzanilla, súper rico, y aparte nos ayuda a desinflamar. Exactamente, así que gracias a Cierto, lo más importante para siempre estar seguras. La sección de consejos fue presentada por Pruebas de Embarazo Acierto, para estar segura. Bueno, estamos conectados, continuamos conectados a través de las redes sociales para escuchar sus, bueno, más que escuchar, leer sus saludos. Y pueden usar el hashtag, me gustaría que me invitaran a... ¿Qué te gustaría que te invitaran ahorita? A mí, Choco, que me invitaran ahorita a comer porque ando reventado. Sí, no tengo, o sea, que parece como que todos somos con hambre aquí. Comida, bueno, chepe. Pero también hay un nuevo hashtag, se llama... Loren el viernes hace burritas. Ajá, es cierto, el viernes hace burritas. Loren el viernes hace, utilice el hashtag también para que comente. Pero vamos ahorita con Fernanda Huy, que dice un saludo a todos los bebé friends de la Villeda School. Saludos. La pelucita dice Naideli, dice Díaz. Me gustaría, dice, que me invitaran a las mañanas del 5. Saludos, excelente programa, Dios los bendiga. Deberían de darnos una oportunidad a nosotras, dice. Las menores de edad también tenemos y queremos compartir con las mañanas del 5. Bueno, también, si se puede. Así es. Una menor de edad, que 14 años, una niña, para ver si se desenvuelve bien y miramos que es un nuevo talento para como presentadora. Bueno, ¿sí, Chepe, sí, Chepe. Y también un Chepe chiquito también. Poder traer un niño de 13 años a ver si desenvuelve. Yo ya traje al mío ahí y ya estoy viendo, hay futuro ahí, ya no voy a trabajar. Ahí está. Ana Salina dice, Loren el viernes hace burrita, rifen una, dice. Una. ¿Te imaginas rifar una burrita de Loren? No nos hacemos responsables, que tal que se envenene la gente. Imagina la demanda que nos cae. La van a meter presa. Cintia Gómez. Hola, mañaneros. Me encantan las ocurrencias de Chepe. No pierdo su programa. Saluda a mi mamá, Emelda Galindo, que la quiero mucho, la adoro. Y mando una foto de ella. Saludos para usted y también para Lucía. Dice Elías Martínez, jaja, ese Chepe solo es comida, ja, se parece a mí. Los dos ya somos muertos de hambre, brother. Noel Alvarado, quiero que me saluden a mi mamá Reina Rocibel Reyes, que la quiero mucho y que le gustaría que el Chepe el vendedor le mande un saludo, dice. ¿Cómo se llama la señora? Noel Valladares quiere que le mandes un saludo. Alvarado, perdón. Noel Noel Valladares. Saludos para Noel Valladares, gran portero también, jugó en Motagua, yo lo quiero mucho. Noel Alvarado. Noel Alvarado y a su mamá un saludo muy grande, un abrazo y un beso. Que te pongas a bailar el serrucho, dice. El serrucho. Ahí está nuestro, mira, compañero de trabajo. Quiero un saludo para mi esposo y mi hijo, que los quiero mucho, dice. Lisbeth Maradiaga le manda un saludo a su esposo. Ahí está. Y le manda un saludo. Ese hombre mujeriego, a mi esposo. No. Carlita. Carlita. Hola, mi mañanero favorito. No, todos los días. Soy una fiel televidente. Los quiero. Saludos desde... San Pedro. Desde San Pedro, es una salud para todos. Recuerde, hay dos hashtags hoy. El hashtag ¿cómo es, estás enterrando me gustaría que me invitaran, vos, y el otro que es, Loren hace burritas el viernes. Vamos a actualizar, a ver. Vamos a actualizar. Poneme la foto a través del compañero mujeriego. Hola, buenos días, mañanero, dice Nicole Romero. No, mentira. Es un hombre muy trabajador. Es lo que dice Javi Hernández. Javi dice, no sé si se armará una explosión el viernes, dice. Una explosión aquí en el estudio. Lore, deberíamos estar listos con los extintores y con los extractores, porque aquí va a quedar quemado todo. Como dice el ingeniero, va a quedar un humazo al perro. Fanny Pérez, me gustaría que me regalaran un viaje gratis a la isla de la Bahía. Bueno, sí. Mira, Fernanda Huy. No. Te amo, Kenneth.
¿Quién dice? Fernanda Gui, te amo, Kenneth. Fernanda, un besito. Gui. Saludos, amo, Fernanda. Ya somos dos los que apreciamos mucho al muchacho. Mira, acá hay unos buenos también. Espérate, el compañero. Ahí está el compañero. Es que el compañero es guapo, ¿cómo no le van a ayudar las mujeres? No seas así. Bro. Hoy lo que dice Muñoz Linda, me gustaría que me invitaran al concierto de Chayanne. Sería emocionante. Solo dime. Háblame y nos vamos para el concierto los dos juntos a cantar. Oh, yeah. Te vas así como si nada. Y los dos abrazados juntos. Yo te invito al concierto. Ahí está, ya le hice la oferta. Pero a Gerson le hiciste. Gerson es el que mandó. Mentira. Uy, Gerson, vení. Pasa cuando querrás. No, mentira. Gerson Samir, hola chicos. Saludos, siguen adelante. Me gusta su programa desde Choloma. Saludos a la gente de Choloma, Villanueva, Cofradía. Chamelecón y también a la gente de Puerto Cortés, a la gente de Zonaguera que nos mira también allá en Zonaguera. Saludos a la gente de Zonaguera. Bueno, vamos a irnos. A la gente de la Mosquitia también, a la gente de la Mosquitia, de Lempira, bueno, en fin. Bueno, será todo un acontecimiento la burra de Loren Mercadal. Así espérate, que... No, la burra de Loren. La burrita que va a ser Loren. La burrita que va a ser Loren el viernes. ¿Cómo es? Vámonos con los chicos. Ay, Dios mío. Vámonos, serio. Loren, tenés, Loren, por favor. Yo confío en vos. Yo sé que vos vas a hacer una burrita genial, rica. Como esas burritas que hacen. Y Chepe no van a comer. Yo quise decir la burra que va a preparar Loren. No te voy a dar. Son muy malos. Sí, sí, no importa. Yo sí quiero. Vamos con las chicas, con Loren y con Melissa. Melissa es mala amiga, ni siquiera barro, le deja a Loren. Ni la polla. Sí. Pero se cuando le estaban ahí, sigue que la polla. Vamos con las chicas, que nos tienen unos consejos. Yo le voy a estar asistiendo como chef. Así es. Mejor que ellos se diviertan allá, los hombres. Le vamos a callar la boca, no te preocupes, Loren. Y bueno, ahora sí, un muy buen consejo. Y va dirigido para todos, porque nos ha pasado en cualquier momento las famosas espinillas. Así es. Nos ha pasado ya sea por estrés, una muy mala alimentación, no hemos dormido lo suficiente. Pero lo más importante es que tiene solución. Por supuesto, y son con remedios caseros, Meli, con ingredientes que tenemos en casa que nos van a ayudar pues a disminuir la apariencia. Exactamente. Importantísimo, chicas, vamos a comenzar con el primero, es limpiar nuestro maquillaje. Independientemente que tengamos o no tengamos pues un barrito, una espinilla o un granito, claro, lo debemos de hacer pues por higiene una, dos veces por semana, siempre limpiar nuestro maquillaje y preferiblemente no compartirlo con nadie o no prestárselo a alguien. Eso debe ser pues exclusivamente personal, algo que siempre lo tenemos que cargar y que tiene que estar sumamente limpio. Claro, es muy, muy importante. Entonces este es el paso número uno. Como paso número dos, Meli, importante hacernos una vaporización, y esto solamente necesitamos agua y manzanilla. Cuando ya esté hirviendo el agua, con la manzanilla solamente vamos a cubrirnos nuestra cabeza con una toalla. Correcto. Y pues puede estar unos 10 a 15 minutos. De 10 a 15 minutos. Con el vapor. Claro, la función que va a cumplir la manzanilla en este caso y lo que hace la vaporización, como tú lo dijiste, Loren, es para que los poros se abran. Así y sea es. Mucho más fácil al momento de limpiar la piel. Como segundo paso, es muy importante exfoliar la piel. Eso elimina las células muertas que se van acumulando debido al sucio, a la contaminación, el maquillaje. Y hay diferentes ingredientes que son completamente naturales que cumplen esa función. Por ejemplo, el azúcar, puede ser azúcar blanca o azúcar morena, que en este caso preferiblemente que no sea granulada ni procesada. Exactamente. Que cumpla la función, tiene que ser movimientos completamente circulares en toda la zona T de su rostro, donde se acumulan los puntos negros principalmente en la frente, en el mentón, en lo que es en su nariz, y también la puede acompañar esta mascarilla de avena, que la función que cumple es desinflamar nuestra piel y que luzca mucho más fresca. Incluso podemos combinarla con una cucharada de miel, Meli, nos va a ayudar a la consistencia, que sea un poquito más correcto. Más pegajosita, más y eso nos va a ayudar a exfoliarnos de una mejor dejarlo forma. Unos 10, 15 minutos. Sí. Y para cerrar también es muy importante esos cuatro pasos. Hay muchas personas, si bien es cierto que nos compran un exfoliante, quieren ahorrarse un poquito más. Y como tercer paso es el famoso tónico. El tónico que regula el pH en nuestra piel y sobre todo para aquella gente que tiene piel grasa o piel seca, es muy importante que lo utilicen, y uno completamente natural es a base de pepino. Excelente, Meli. Es importante que este lo dejemos reposar una hora antes de hacernos todo el tratamiento para que las propiedades, los nutrientes,
ingredientes del pepino se puedan pues mezclar muy bien con el agua, en este caso con nuestro tónico, que es pues completamente natural y vamos a ver los resultados espectaculares en nuestra piel, ya que el pepino trae muchísimos beneficios para ello. Y para aplicar el tónico usted puede utilizar lo que es algodón, en este caso hacer una pequeña presión en todo su rostro y va a sentir la diferencia si usted cumple a cabalidad estos pasos. Como Loren se lo mencionó, la importancia de limpiar siempre nuestras brochas, por ejemplo, yo le recomendaría pues el jabón líquido. Y en este caso, en el lavamanos, dejarla siempre secando boca arriba. Pueden buscar un frasco como este. Así es. Hacerlo durante el fin de semana, así descansan su rostro. Y también no nos maquillamos durante el fin de semana como lo hacemos durante la también semana. También se puede hacer con el shampoo que se utiliza también para los bebés. Funciona. Que es bien delicadito y que funciona muy bien para nuestras brochas. Exactamente. Un consejo muy importante para todas las chicas es nunca tocarse las espinillas o los granitos. Vital. Tenemos esa costumbre de hacerlo. Que muchas veces nos desesperamos. Sí. Y realmente las espinillas y el acné son bacterias en nuestro rostro. Ahora bien, cuando tocamos una espinilla, si andamos las manos sucias, lo único que estamos haciendo es propagar la bacteria, en este caso en su cara. Es muy importante que no lo hagan. Si lo van a hacer, pueden buscar un hisopo, por ejemplo, pueden buscar algodón y hacer la presión de esa manera con sus manos. También otra de las cosas que pueden hacer en casa para secar más rápidamente las espinillas es preparar una pasta homogénea, Melina. Nada más necesitamos bicarbonato y un poco de limón. De limón. Vamos a preparar. La pasta es fuerte, así que tiene que tener cuidado de no exponerse al sol y solamente se la va a dejar máximo 10 minutos. Luego retirarla. Claro. Dejar que se seque unos 10 minutos. 10, 15 minutos por máximo y luego retirar con agua. Claro, y al finalizar después del tónico, si usted utiliza estos remedios completamente naturales, también puede utilizar la crema hidratante, que también es muy importante. Básico. Hay personas que piensan que porque tienen su piel grasa no tienen que usar crema, eso es completamente erróneo. Así siempre es. Tienen que colocársela. También el bloqueador solar es muy importante. Aun y cuando usted nos exponga al sol, aun y cuando nos exponemos a luz ultravioleta, estamos frente a una computadora o nos exponemos a luces bastante fuertes, es muy importante porque después vienen las manchas en la piel, que es muy difícil retirarlas. Excelente. Así que todas esas actividades, Meli, esos consejitos los podemos hacer en casa súper fáciles. Exactamente. Y que no solo las mujeres tenemos que hacerlo, todo lo que lo dimos hoy no significa que solo son para nosotras. Claro. También los caballeros tienen que cuidar su rostro y sobre todo no exponer al sol, porque este es el mayor exponente. Así es. Para cuando vemos las arrugas prematuras. Daña muchísimo. Exactamente. De la mano, Meli, también de una buena alimentación. De una y tomar buena muchísima alimentación. Agua. Y tomar mucha agua. Y la mejor parte de esto es que se va a ahorrar un montón de pisto. Así está bien. Nos muy vamos bien. A una pausa, pero al regresar, Meli, llega el reto. Así muy que bien. Hoy tenemos que ganar también las mujeres, chicas. Arriba las mujeres. En las redes sociales. Cuando regresemos los chicos contra las chicas en un espectacular reto, no te lo puedes perder, ya regresamos a las mañanas del 5. Revancha, las mujeres han ganado los últimos dos. Han ganado las últimas dos y han agarrado una racha bastante importante. Está bueno. ¿Algunas palabras, Kede, por favor, antes de iniciar este reto? No, les deseo lo mejor. El último reto que ganaron fue ayer, ¿verdad? Sí. Bueno, y te recuerdo que también fue en penales. Fue en fútbol. Está bien, ganaron. Vamos a ver hoy si, si ganan. Por favor, vamos a... Les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor. Ok, este reto fútbol, es de agilidad y de rapidez. Ni penales. Ok, ¿estamos listos? Vean esto, es para atrapar mariposas. Agarra la verde, Chepe. Agarra la verde. Oh, hagamos una cosa. Pueden hoy participar Samuel y Chepe. Porque vos siempre perfecto. Estás ahí para excelente, que... Excelente, démosle, démosle. Bueno. Genial. Bueno, Samuel y Chepe, hoy me mantengo al margen porque si no después dicen que yo... Chepe, ¿estamos listos? Estamos listos, Samuel. Ok, vamos bien, a ganar. Chepe. Ahora bien, pero ¿de qué se trata esto? Si nos explicas, por okay. favor. Ok. Uno se va a poner allá, puede ser una de ustedes dos, y otra persona va a estar aquí recibiendo las pelotitas. O las vas a tirar y hay que recibir las pelotitas. ¿Qué es esta? Hay que atraparlas. Tienes que atraparlas, pero sin pasar de una línea, o sea, no puedes irte para ok, me tengo que quedar aquí, acá, aquí, sí, acá. Pero va a ser de ahí arriba. Okay. De arriba, ok. De aquí. Perfecto. ¿Quién empiezan? Para pegar las mujeres, para todas las que han ganado. No, ustedes que perdieron. Dice las mujeres, dice las mujeres. No, igual. Vamos, vamos, Loren, vamos. Podemos elegir. Yo soy el moderador.
decir. Yo soy el moderador. Venga para aquí, equipo de los hombres, equipo de las mujeres. Inicia las mujeres a la cuenta de uno. Ustedes, Abby, pónganse por aquí. Perdieron y le damos la cuenta. No. Los ganadores empiezan. Los ganadores empiezan. Empezamos nosotros, no hay problema. Que la productora decida. Iniciamos nosotros, no te preocupes. Venite, ok. No moderes, me voy. Vos los vas a agarrar. Me voy. ¿Vos lo vas a agarrar? Está bien, perfecto. Vamos, ponete vivo, ponete vivo. Espérame. Me voy. Pero ¿de dónde les puedo pasar? Cosas. Ah, o sea, va a ser para atrás. Sí, pero ¿de dónde? ¿Hasta dónde, favor, hasta dónde puedo llegar? Sí, es que yo no podía participar porque iba a pegar allá arriba. No importa. ¿Estamos listos? ¿Cuánto tiempo tenemos producción? Sí, allá. Ah, con razón, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos producción? ¿Cuánto tiempo? Un minuto 30. A la cuenta de uno, dos, perfecto. Tres, sin ver. Vamos a mí. Que no peguen en el cielo. ¿De dónde no va a salir están Chepe? Pegando, ¿Chepe de dónde? Están pegando ¿pero en, de qué ajá, línea? Más bajo. Sammy, están pegando arriba. Más bajo. Okay. Más bajo. No, así estamos. Por ahí, más. No, che, tranquilo. Menos fuerza. Así, más globeado. Lleva cero, Sammy. Menos fuerza, Sammy. No, sin bajarte la lámpara. Chepe, buscala, Chepe. No, menos fuerza. Chepe, venite para acá, o no agarras nada ahí, hombre. Malo este, va, tirá. Apúrate, vamos. Sammy, pero más atrás. Ahí está, Sammy, mírame, ¿dónde está él? Sí. Si él se mueve para enfrente, dos. Te mueves acá. Sí. Tirá. Está bien, Chepe, así está tirando bien. Agarra varias pelotas. Tres, vamos. Cuatro. ¡Vamos, Chepe! ¡Cinco! ¡Vamos! Habíamos eso, bien. Vamos, bien, Chepe, bien. Encontraron la fórmula perfecta. Bien, Chepe, bien. ¡Vamos, Chepe! ¡Vamos, Chepe, vamos! ¡Eso! Así es, Chepe. Igual. Vamos recogiendo pelotas, rápido. Vamos, Chepe. Así lo vas tirando. Muy bien, bien. ¡Ay! Sammy, te está saliendo. Bien. ¿De dónde me estoy pasando? No, te es de estás cualquier aquí, lado. Digamos, está súper bueno. Cerca. Tira. No pusimos reglas de dónde, vamos. Solo. Eso. Bien. Feli, no mira la última. Par, así que te puedes acercar. ¡Tiempo! Fíjate que hubiéramos empezado así. Vamos a contarlas. Hey, vamos a recoger pelotas. Bien, no, hombre, no sean tan simplones. Vamos, mujeres. Vamos a ver. Vamos a contarlas. Por favor, las mujeres ganamos. De vuelta la canastita. Vamos a contarlas. Vamos a recoger pelotas mientras. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19. Muy bien. 19 pelotas. Muy bien, Chepe, muy bien. Okay. Así teníamos que haber empezado, pero no importa. ¿Qué? Sin ver, de espalda. Meli. Es el turno de las chicas. No hay restricción de movimiento, sí. Así que ya no, puedes acercarse. Dale. No, dale. No hay problema. Sin ver para atrás. Tenés que estar en la última. Arriba. Tienes que estar aquí tanto. No, arriba. Tenés que estar en la última. Vamos, estamos listos. ¡Tiempo! 1:30. Eso, está bien, Lone. Bien, Lone. Muy bien. Ey, ¿para dónde vas? Esa había rebotado. Esa había rebotado. Sáquesela. No hay restricciones, nadie puso restricciones. Deja. Meli, restricción. Y mira, vos así van a ganar. Perfecto, dale, pequeña. Oíme, qué trampa esa, babo. Oíme, mejor echémoslas todas ahí de una vez. ¡Ey, echémoslas todas! ¡Echémoslas todas! Oíme, vos. Oíme. ¡Llenémosla! ¡Bien, Melissa! ¡Tiempo! Dale, pequeño. ¡Meli, cómo va! ¿Qué te parece? ¡No, oíme! ¿Qué es esto? ¿Están viendo esto? ¡No! ¡Ey! ¡Oíme! ¡No! ¡Oí! ¡Loren, te ayudo, echa! ¡Yo también te tiro! ¡No te preocupes! ¡Mira, ve! ¡Ponete acá, ve! ¡Acá, ve! ¡Aquí, atrás de ella! ¡Acá! ¡Vacialo! Nah. Bueno. Bueno. Ya, eso. Es una ofensa. Es una burla, la verdad, lo que están haciendo. Es como... Yo creo que falta de competitividad eso.
Yo creo que es como falta de competitividad, ya, más que otra cosa. Puso la restricción, moderador, sí, te sí, pasa. Ahí, habíamos ahí, quedado acá. Tiempo, ya, tiempo. Habíamos no quedado acá. Por favor, no la contés. Bueno, vamos a hacer. Es. Aquí, la verdad, es. Creo que aquí que te faltó. No, había, vos dijiste que no pasaba de acá. Vos dijiste que no pasaba de acá. Está la repetición. Vámonos a ver la repetición. Samuel, si quieren que no pasara de acá. No, ustedes fueron hasta acá. No, si quieren, entonces mejor echemos el balde de una vez ahí. Ya es todo, ya se acabó. Arriba, ya, ya estoy. ¿Sabes qué? Ayúdame a recoger. Están ahí, 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 ahí está todo. Ahí está todo. Eso, por favor, que acaba de pasar. A mí, la verdad, ganar así no me gustaría, la verdad. Ganamos, aceptarlo. Me retiro de la Liga Nacional. Retírate, va. Yo me retiro también. No me retiro. Me retiro. Vamos a hacer una cosa. Me retiro. Para que no me retiro. El próximo reto que sea este, pero vamos a poner, vaya, una línea de restricción. No, pero que no me lloró. Hoy ganaron las mujeres. Ganaron bien porque... Ayer ganaron. Ganaron bien porque... No, hoy ganaron. No, pero... No, no. Vaya. Ahí está. Dale, pues. Ah, es penoso. La verdad, perdimos, pero dice la producción de que vamos a jugar ahora 30 segundos ya con una línea ahí. Sí. Vamos a la pausa y regresamos. Es penoso esto, por favor. Por favor, corrupción, producción. Los noveleros están ansiosos de discutir sus novelas favoritas contigo. No te despegues de Las Mañanas del 5. Bueno, y continuamos disfrutando. Esos dos hombres no aceptan que no pusieron las reglas claras desde el inicio, pero eso lo vamos a volver a hacer después. Pero mientras Lori y Sammy se están preparando en este momento, nos vamos a ir con Eric, que es en un punto de la capital. ¿Cómo estás, Eric? Hoy martes. Hola, Eric. Deberías venir aquí, Eric. Deberías a jugar un rato, Eric, con nosotros. Que los apoye. Ocupa refuerzos. Gracias, compañeros de Las Mañanas del 5. Soy Eric Chavarría, en vivo desde el Paseo Liquidámbar o calle peatonal en el centro de Tegucigalpa, donde hace unos días o unas semanas se lleva a cabo una exposición de pinturas más conocida como el Museo del Prado en Honduras, desde el 5 de mayo hasta el 28 de junio del presente. Este Museo Nacional del Prado, y qué mejor que una de las encargadas, una de las guías de este museo que está al aire libre prácticamente mostrando interesantes y grandes obras de la pintura a nivel mundial. Estoy con Diana Cristina Navarrete. ¿Cómo te va, Diana? Para Las Mañanas del 5, un placer saludarte. Buenos días a todos, ¿verdad? Es un placer aquí estar con ustedes, con los de Las Mañanas del 5, ¿verdad? Un programa bastante conocido, ¿verdad? Y en lo personal, ¿verdad? Es uno de mis favoritos. Diana, ¿de qué se trata esta exposición? Bueno, en esta exposición, ¿verdad? Fue por medio de el Centro Cultural de España junto con la Embajada Española, lo cual lo que se trataba de hacer, ¿verdad? Era brindar lo que es un recorrido en el cual las personas conozcan de la cultura, personas que quizás nunca han visitado un museo, tengan esta oportunidad. Y lo grandioso de esto es que lo pueden ver a través de un recorrido por medio de fotografías. Estas son pinturas réplicas. Se podría decir que son réplicas, son reproducciones fotográficas las que podemos observar en este momento. Las originales se encuentran en el Museo del Prado. En España. Se encuentra en España, correcto. Bueno, esto es como que traer el Museo del Prado, un museo muy conocido en España, a la calle peatonal de Tegucigalpa en el centro, que es una de las calles más recorridas o más pobladas, o transitadas en toda Honduras, podríamos decir. Vamos a comenzar observando obras como las de Nicolás Poussin,
Correcto, en esa podemos ver lo que es el Parnaso, podemos ver lo que es Apolo, que se encuentra en este extremo que vemos aquí, rodeada de las nueve musas, que son las hijas de Zeus. Esta es la mitología de Grecia, ¿verdad? Correcto, mitología griega. Aquí en este lado vemos una mujer que representa lo que es una fuente de agua. Bueno, esta es una de las primeras. Bueno, tal vez nuestro camarógrafo Isaac puede tomar la calle peatonal, porque estamos casi pues en la parte final de la calle peatonal, ya próximos al Correo Nacional, para que ustedes se ubiquen y si van a venir al centro de la ciudad, pues puedan disfrutar de estas grandes obras de la pintura y que ustedes pueden disfrutar como si estuvieran en el Museo del Prado en España. Correcto. Diana, vamos a ver entonces más obras que están acá, por ejemplo, esta que está aquí, que nos puedes hablar de qué se trata. Bueno, esa pintura es pintada por Anton Rafael, es Carlos III, en la cual podemos observar el contraste de los colores que hizo el pintor. Bueno, que nuestro camarógrafo anda en contra, pero esta, Isaac, esta que estamos observando, después vamos a mostrar las siguientes. Esta es de Anton Rafael. ¿De qué trata? En esta obra podemos ver, es una pintura retratando lo que es el hijo de Felipe V y su segunda esposa. Lo que podemos observar allí, ¿verdad?, es el contraste que hizo este pintor, Anton Rafael. Podemos ver el brillo del metal en el cual se está observando en ese momento. Bueno, esa es una obra. También vamos a observar otras que están aquí en la parte inicial de esta exposición de pinturas aquí en la calle peatonal, aunque usted no lo crea, en la calle peatonal, en el centro de Tegucigalpa, una increíble exposición que va a durar más de un mes, ¿cierto, Diana? Correcto. Nos vamos hasta el 28 de junio, después de ese recorrido aquí en Honduras, el recorrido va a pasar a Guatemala y posteriormente a El Salvador. O sea que Honduras no es el único país, estas pinturas van a estar en Centroamérica. Honduras es el segundo país de Latinoamérica en recibir esta obra. La primera se realizó en el año 2010. Bien, Diana Navarrete es guía de esta exposición del Museo del Prado en la calle peatonal aquí en Tegucigalpa. Y antes, para hacer otro contacto en vivo, pues vamos a mostrar esta otra pintura que llama mucho la atención para todos los, bueno, los peatones que cruzan esta calle. Es una obra bastante que llama la atención, ¿cierto? Correcto. Esta pintura es una pintura de Pedro Pablo Rubens, se llama Las Tres Gracias. Se dice que Pedro Pablo Rubens quería retratar a su mujer en los tres ángulos. ¿En serio? Si realmente usted se fija en lo que es la pintura, es una mujer completamente desnuda debido a que se ven los tres ángulos de la misma persona. Bueno, veo aquí que está una... Venga, venga, señora, venga, 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 venga. Usted, la vi que se quedó viendo por ahí. ¿Qué tal le parece esta exposición? Muy bonito, muy interesante. Miro que hay... un instituto aquí, no sé qué colegio es, pero es bastante interesante. ¿Sabía usted que esta es una exposición simulando el Museo del Prado en España que está instalado aquí en la calle peatonal? Sí, sí. De hecho, en la entrada dice algo así. ¿Ya lo había leído? Ya lo había leído y es bien interesante. Esto nos da una... ¿Qué le podría decir? Fomenta la cultura. Sí, fomenta la cultura. Gracias. ¿Cuál es su nombre, señora? Mary Vázquez. ¿Ya va para su casa? Voy para mi casa. Muchas gracias, doña Mary. Bueno, bueno. Así es. Gracias, Diana. Ven aquí porque después vamos a seguir en otro contacto mostrando un poco más de las pinturas que hay aquí en la calle peatonal. Gracias. Bueno, regresamos con ustedes y volvemos después en vivo para las mañanas del 5 desde la calle peatonal, Eric Chavarría. Bueno, Eric, se la pasa súper bien. Muy bien, qué bonito. Me encanta. Ver tanta gente desplegada en este momento con esa exposición en el Parque mucho Central. Arte. Mucho arte que también la gente se pueda abocar. Así desde muy es. Temprano, mira. Por todos lados anda arte, cultura, comida, por todo, baile, de en todo, sí, todo anda Eric. Que todo se la anda. Pasa súper bien. A ver qué día se viene acá y sea un refuerzo para tu equipo. Sí, también. Vamos a ver. Ayuda. Sí, tal vez Eric, yo creo que podría ser un refuerzo. Yo creo que sí importante. Lo podría ver así como de reojo para atrás. ¿Por qué se ríen? No, pues. ¿Por qué? Está bien. Vamos a ganar, pero mientras tanto, nos vamos ahora con los noveleros que ya están listos para darnos todos los detalles de esas novelas favoritas. Adelante, muchachos noveleros. Tú me criticas a mí porque soy novelero. Lero, lero.
Dios. Venimos a los noveleros porque va a haber revancha hoy. Está caliente la gente en las redes también. Las redes sociales ahí se está involucrando. Pero bueno, hoy vamos a hablar de que te perdone Dios. Que te perdone Dios, Kenneth. Bueno, ayer, mire, es que estoy tratando de concentrarme un poco. Estaba leyendo algunos mensajes. Es que no, así no se vale ganar. No, pero no, ya anulado, bueno, el juego, anulado el juego. Anulado, ¿va? Pues, hay que reclamo, la justicia existe. Que te perdone Dios. Ayer, mira, yo estaba viendo la novela estos días y me llama la atención que Fausto, que tenía a, ¿cómo se llama el tuerto? El que mató al hermano de él. Sí, bueno, sí, pero él. Era su compinche. Ahora lo anda buscando para matarlo. Oíme, qué buen amigo. Ese Fausto es cosa seria. Quiere matarlo y se está aprovechando también de la necesidad del pueblo, porque ayer desembolsó buena plata. Buena plata. Vamos a ver el avance de que te perdone Dios, porque Fausto se quiere apoderar del pueblo. En que te perdone Dios. Pues, ¿dónde te metiste? Estuvo unos días en México. Muy bien. ¿Viste algún problema? Que tiene broncas y bastante graves, eres tu papá. Dejaste tirar esa navaja en la plaza después de que mataste a mi Montero. Fue el que mató al padre, ¿no? Sí, el que mató al padre. Es que se me va el nombre de él. Sí. Pero mañana te lo traigo. Son un misterio ahí ayer. Con Lucio. Le entrega el dinero a la señora. Ya le hizo una maldad a Fausto con mandarle matar al niño. Lucio era el sicario de Fausto, que mató al padre, mató al niño de la candidata alcalde. A todas las ha matado. Pero ahora se le dio vuelta ahora a la tortilla se le dio y vuelta. está tratando de buscarlo para vamos matarlo. A ver. Vamos ahora con el avance de Pedro el Escamoso, que sigue emocionante, divertida. A las 12:30 por Canal 5 Líder. Vamos al avance de Pedrito Coral Tavera. Martes en Pedro el Escamoso. ¿Yo así no la había visto en otro lado? No, señora Paula. Lo que pasa es que como yo habemos muchas y con este desempleo. Apenas despunte el día, nos dirigiremos a un doctor. Por Dios, ¿qué tal que no sean las amebas? ¿Y qué más puede ser? ¿Ya que se está imaginando, viejo cochino, puerco, sucio? ¿Y ese cóctel cómo se llama? El... Bueno, ahorita Pedro ya se fue, está trabajando de bartender, ¿va? Pero Pedro los cócteles, sí, los cócteles. Él se los inventa, ¿va? Ahora, una bombota y... Está en Curazao, ¿va? Y mira que doña Mónica, mandó a su ex trabajadora, la trabajadora que tenía con César Luis, para a la casa de Pablo con César Luis para vigilarlo y contarle chisme, todo lo que está pasando. Instaló una cámara ahí prácticamente. Y doña Nidia cree que está embarazada, ¿va? Así que... ¿Pero de quién es, don Alirio? No, o de Javier. O de René. Y eso pasa en la vida real, ¿va? Hubo una parte que me gustó cuando se encuentra con Manolo Cardona allá en Curazao. Ah, sí, en la playa. Pedro Manolo le prohíbe que no nade ahí porque se puede ahogar y le dice, ¿qué? ¿Ustedes tienen la regla ahí? Cuando le enseña aquel semejante músculo, Pedro le dice a Manolo, bueno, me voy porque le tengo miedo. Le dice, qué buena parte. Y bueno, ahí colombianos los dos. Bien, ya se, y bien, se acabó el bien. Problema. No se pierda Pedro el Escamoso a los 2:30. Ahorita está en una etapa... etapa donde va a cambiar la vida. Está de Pedro. Muy jocosa ahorita también. Vámonos a la pausa y regresamos. Seguimos en las mañanas del 5 porque se va a repetir. Yo sigo leyendo las redes, la gente está encendida. Sí, nos están apoyando. Vamos a la pausa y regresamos. Soy novelero y qué en las mañanas del 5. Al regresar llenamos de fiesta nuestro set con la celebración de los cumpleañeros del día. Ya regresamos a las mañanas del 5. Los cumpleañeros del día son presentados por Doritos. Cantarle a todos los cumpleaños de hoy, martes 26 de mayo, que están bebitos y chiquitos. A la cuenta de 1, 2 y 3. En las mañanas del 5 te cantamos a
Vamos a felicitar a nuestros cumpleañeros del día de hoy, martes 26 de mayo. Y empezamos con Carlos Mejía. ¡Felicidades! ¡Saludos, Carlos! Le mandamos un besito a Darío Castillo. ¡Eso, Darío! También un saludo para Yelena Yuja. Y para Lucas Durón. ¡Eso, Lucita! Y un saludo especial, chicos, para mi muchacha, la que me ayuda y que mantiene mi casa limpita. ¡Anita! ¡Anita! ¡Besito! La que cocina en la casa. ¡Anita! La que va a hacer las burritas del viernes. No. Anita, la que va a hacer las burritas, es cierto. Anita, agarralo una semana. Anita. Una semanita, Anita, y enseñale a cocinar, Anita. No, yo no. Ella juntas puede, cocinamos, puede. Juntas. Anita, ahorita. ¡Felicidades! A todos los cumpleaños de hoy. Bendiciones, un abrazo y se la pasen súper bien. Los cumpleaños del día fueron presentados por Dorito. Antes del día de hoy nos vamos a conectar nuevamente con Eric Chavarría, que está en el Parque Central en este momento, compartiendo con muchas personas, también disfrutando de muchas exposiciones que se están llevando a cabo el Prado, día de hoy ahí. Así en el Prado. Así está la exposición del Prado en Honduras, ahí en el Parque Central, mucha gente se está acoplando. Vamos con Eric. Saludos, Eric Chavarría. ¿Cómo sigue la exposición de arte ahí en el en la Plaza Central de Tegucigalpa? Compañeros, ¿cuál es tu nombre? Hola, Eric. Eric, aquí estamos. Te estamos viendo. Eric, qué guapo estás, Eric. Te ves bello con esos lentes. Sí, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, Eric, 7. Alfa Romeo, Papa Delta, confirme, Charlie. Con el Sierra. Está frisado. Stand off, el Sierra. No, creo que ahí no está. Tenemos problemas técnicos. Se quedó como poderoso ahí en carro. ¿Te acuerdas cuando se quedó frisado? Sí, tenemos problemas técnicos ahí. Pero más adelante va a estar nuestro amigo Eric. Que lo así es, oíme, en las redes sociales se han manifestado a favor de ustedes una parte, ¿va? Cierta parte. Hoy sí, vamos con Eric. Hoy sí, Eric, listo. Saludos hasta el Parque Central, Eric. Museo del Prado en España, pero que se está prácticamente trasladando a Honduras, a la capital, en la calle peatonal en el centro. Y continúo con otra guía del mismo, que es nuestra... ¡Brother, decime que... ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¡Eric! Bueno. ¡Eric! ¡Bueno, Eric! Ya está baja al aire, mi querido amigo. Son cosas que pasan en vivo, ¿verdad? Sí, hay cosas que pasan en el barrio fino, you know, ya tú sabes. Eso es normal. Eso así es. Bueno, también hay que recordarles a todos ustedes que pueden seguir interactuando a través de nuestras redes sociales y comentando. Así como las chicas, las chicas. Y la gente está, dice que usted es un tramposo. También está el hashtag de la burrita de Loren. También. Son tramposos. Para el nieve también. Pero podemos componerla. No, no la vamos a componer. Mañana. No, mañana. Ya vamos a leer las redes para que mires. Se lo trato, va mañana. Vamos a la pausa. Igual ellos van a participar. Ese es... Cuando regresemos le decimos adiós a esta maravillosa mañana. Ya regresamos a las mañanas del 5. Dale. Miss Worldwide. Ya lo sabes, no hay más nada. Bueno, seguimos con Majo y Martes, quienes nos conectamos con todos ustedes en las redes sociales. Antes de despedirnos, vamos nos con el enlace con Eric. Con primero. Eric. Hoy sí, ahora hoy sí. Sí. Saludos, Eric. Ya está listo, Eric. Estás en vivo, Eric, ya. Bueno, no está listo nuestro amigo Eric todavía. Sí. Bueno, compañeros, estamos, después de tener ese pequeño problema con nuestros amigos por ahí, estamos de nuevo desde el centro de la ciudad, en la calle peatonal, en donde se está realizando una exposición de pinturas del Museo del Prado de España en Honduras, en Tegucigalpa. Y ahora estoy con Alejandra Galindo, que nos va a acompañar para mostrar... Bueno, son demasiadas pinturas. ¿Cuántas en total, Alejandra? Son 53 en total. 53 piezas, bueno, realmente muy, muy, pero muy buenas, que son réplicas de las que están en el Museo del Prado en España. Sí, son fotografías en vinilo,
y son réplicas en escala 1:1. En los casos en que las pinturas eran muy grandes, tomamos solamente un detalle de ellas. A ver, pero ¿cuánto tiempo en el día se puede apreciar esto? ¿Cuáles son los horarios? Se puede apreciar las 24 horas del día. O sea que esta exposición es permanente, o sea, la gente puede venir por la noche y, e igual están pues aquí siempre. Sí, se puede apreciar las 24 horas del día, sin embargo, guías solo habemos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Eso de 9 de la mañana a 6 de la tarde se puede apreciar, si ustedes pueden ver toda prácticamente una cuadra, ¿cuántos metros? No sé cuántos metros. Pero para que usted lo traduzca en el lenguaje popular, una cuadra y en esta calle peatonal, justo estamos frente al Correo Nacional y al Museo para la Identidad Nacional, que ustedes pueden ubicarse en la calle peatonal y observar esta interesante exposición de obras de pintura, que son en total 53 obras aquí, que están aquí. Que están desde el 5 de mayo hasta el 28 de junio. Hasta el 28 de junio. Importante entonces invitarle a la gente a que venga y disfrute del arte gratis. Gratis, totalmente gratis. Tanto los guías como no se cobra entrada y los guías también damos recorrido gratis para cualquiera. Ahora bien, compañero, me llama poderosamente la atención que, al igual que el aje aquí en el centro, que está prácticamente dibujando un cuadro que está frente a él. Señor, ¿cuál es su nombre? Plasmando en el suelo el cuadro que está frente a nosotros y que lo puede mostrar en este momento nuestro compañero Isaac. Vean ustedes, está plasmando esta obra literaria de Federico de Madrazo. Y que usted lo está haciendo. ¿Cuántos años de pintar, señor? 40 años. 40 años. ¿Cuánto le ha demorado hacer este cuadro en el suelo? De 6 y media de la mañana que empecé. O sea que usted empezó a dibujarlo o a pintarlo hoy mismo. Sí. Y la gente le ha colaborado, como claro podemos... Claro que sí, claro que la gente colabora. Interesante, esta obra que usted está plasmando en el suelo, que le ha demorado toda la mañana. Sí, la verdad que sí, toda la mañana. ¿Y planea hacer lo mismo con el resto? Pues sí, esa es la idea, hacerlos todos así, todos. ¿Por dónde comenzó? ¿Por qué parte del cuerpo comenzó? Por la cara. Por la cara. Ajá. ¿Cuántos... Bueno, 40 años ya dibujando, sí. Su mano ya está adiestrada. Así es, papita, así es. Mándele un saludo a la gente que lo está viendo en la mañana del 5. Pues un saludo a todas las personas que están en estos momentos viéndonos y les hago la invitación que vengan a este lugar. Es este otro mundo, es un mundo lleno de... Está libre de que... De violencia, de muerte, aquí solo y mucho arte. Ética y hermosura y mucho arte, por supuesto que gracias, señor. Y bueno, acá con esta interesante toma que ustedes pueden observar de lo que ha hecho este artista aquí en la calle peatonal, desde esta exposición y con mi amiga Alejandra. Les agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros y invitarles también a que continúen disfrutando del arte aquí en la calle peatonal. Bueno, gracias a ustedes y también quiero invitar a todas las personas a que vengan a visitarnos y a que vean la repercusión que está teniendo el arte aquí y lo bien que está siendo recibida. Nos alegra mucho atenderlos a todos. Gracias. Para las mañanas del 5, desde la calle peatonal en el centro de Tegucigalpa, mucho arte. Eric Chavarría. Nos vemos, Eric. Gracias. Gracias, Eric. Excelente. Saludos. Hay que apreciar el arte, ¿verdad? Es una demostración que en otros países costaría mucho dinero poder apreciarla. Así que la tenemos ahí gratis. Bueno, vamos a conectarnos en las redes sociales antes de despedir el programa porque ya que fue anulado, ¿verdad? El reto un poco ventajoso para las mujeres. Mañana lo vamos a hacer. Miren lo que dice la gente. ¿Ve? Dice Kenny Moncada. ¿Qué dice, Sammy? Tramposos los chicos. Que no aceptan que ganaron las mujeres. No, no. Miren, ese mensaje se lo acaban de inventar los varones. Ah, se lo acaban de inventar. Vamos a ver, espera, vamos que a ver. Es que Kenneth, Kenneth nunca acepta. Chepe, vos estás en la está. Canción dice, de Kenneth. ¿Qué, no, claro, ¿qué dice Astrid? Hay que defender, qué bueno pues. Que ganaron. Con trampa no se vale, dice Olvin eso, Canales. Así es. Enrique Méndez dice trampa, trampa. Ahí trampa, está, ahí está. Eder Martínez, son otro nivel con trampa, pero ganaron, dice. Sí, claro. Eso, dice. Dice Sogelin, María, son muy divertidos, dice. Saludos, Chepe.
Ahí está. Vamos a ver las publicaciones normales. Bueno, vamos a ver por acá, vienen algunos comentarios. Dice Frank, saludos chicos, siempre los veo, excelente programa desde Islas de la Bahía. Ahí está. Mira, Yolani ahorita ahí. Mira, dice. Lee, dice, Melissa. Hola, ayer Kenneth habló de Motagua, que fue un buen perdedor, y ayer y hoy que ganaron las mujeres solo son excusas. Hay que aprender a ser un buen perdedor para andar dando consejos. Jesús Amador dice, Kenneth, acepta que los hombres perdieron aunque las mujeres para ganar llegan a ese extremo de trampa. Sí, bueno, sí, ahí está, gracias. Andrés Díaz se divierte con peleando, dice, esto es lo que hace divertido el programa, las peleas entre Kenneth y la mujer. Dice Karen Ruiz, felicidades chicas, defienden el honor de las mujeres. Bien. Una burla para Kenneth que nunca acepta la derrota. No, hey, pero nosotros ganamos de manera correcta. Para ver cómo quedó. Correcto. Estamos en lo correcto. Mira lo que dice Antonio Rodríguez. Esas mujeres sí son tramposas. Jenny, pasarían las mujeres al poder. José Ibarra, hola amigos, cordial saludo para Justin, dice. Saludos. Bueno, vamos a hacer la gente. Bueno, ahí está. La agarraron conmigo, no importa, está bien. No, es que si ustedes ganan de manera justa, yo acepto. Ayer en los penales ganaron y lo aceptamos. Pero hoy querían ganar de manera injusta. Y también enojado ayer. No, ayer enojado. Bueno, no se enojó. Antes de despedir, vean acá, por favor. No sé si nos pongan acá. Ahí está. Ahí está ya la línea que va a dividir el lanzamiento de las pelotitas con las canastitas. Ya. Listo. Porque si no, vámonos en paz. Vámonos en solo paz. Solo va a haber una línea, ¿ok? No va a haber una para ustedes allá. Solo va a haber una. Kenneth, tranquilo. Mañana vamos a demostrar quién gana. Está bien. Lo peor es que Kenneth ni jugó. Sí, es lo mejor. Sí, pero. Pero gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Tengan un feliz martes. Hasta mañana. ¡Bendiciones! Trampa, ¿va? ¿Sí o no? ¿Ah?